Hoy viene a sentarse conmigo en el Chester Laura Alonso, una grandísima soprano, que siempre decimos, la queremos traer para aquí, es de Compostela, es de Compostela. No es exactamente de Compostela, pero nos hemos quedado con ella. Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Gracias por traerme. Bueno, ya sabes que yo encantada de que vengas siempre a compartir con nosotros tantísimas cosas. Y no podíamos por menos porque la teníamos ahí al lado haciendo Aída, que por fin tenemos ópera en Santiago gracias a Laura Alonso, que menos que venir a nuestro Chester a sentarse y contarnos un poco cómo va la producción. Bueno, pues Aída, la Aída de Verdi es una gran ópera, es una ópera que todo es grande, todo el título, el coro, la orquesta. Bueno, son papeles, los papeles solísticos son tremendos, pero es una música muy bonita, muy bastante conocida de Verdi, al menos esta famosa marcha triunfal, ¿no? Y bueno, nos encanta hacer ópera en Santiago. Este año llevamos tres, hemos hecho Tosca, Traviata y ahora esta Aída. Y bueno, a mí me encanta cantar, me encanta la ópera y la gente casi cada día nos escriben dándonos las gracias porque, bueno, son precios muy bajos para ver ópera. Entonces, por poquito dinero, pues puedes acceder a escucharte una ópera entera en vivo con gente gallega y creo que está gustando bastante. Yo creo que sí que está gustando bastante y además decías, me encanta cantar y me encanta hacer ópera. Y te encanta hacerlo aquí, que puedes ver en el público a muchísimas caras conocidas de amigos, ¿no? Muchas caras conocidas. Fíjate que niñas que han ido conmigo al cole, que ahora ya no son tan niñas, que me digan, Laura, es que fuimos contigo al colegio y nunca hemos visto ópera, hasta que pues, han venido estos títulos ahora, pues ya son mujeres maduras, tienen su trabajo muchas de ellas y pueden pues, pagarse una entrada y venir. Pues ópera de Verdi, ¿te gusta hacer de esclava egipcia? Bueno, imagínate, pues cada papel es diferente, ¿no? Pero este, pues tiene primero esta cosa, ¿no? Que te maquillan toda casi negrísima. Y claro, todos los demás son ricos y pues tienen otro estatus y yo voy de esclava, sí, está estupendo. Ahí me dio casi descalza y la música es magnífica, entonces pues bueno, es muy bonito. Es un Oye, Laura, ¿le tienes querencias y algún papel? Por ejemplo, decías, bueno, hemos hecho ya la Traviata, tal, aquí en Santiago. ¿Hay querencia por algún papel de los muchísimos que tú ya has presentado en todo el mundo? Que las óperas son todas tan distintas y tal, no sé, siempre hay algo de cada papel que te gusta mucho, ¿no? Alguna frase de Aída que dices tú, caramba, ¿no? Todos tienen sus cosas bonitas. A mí me gustan más los papeles que son más dramáticos, más veristas, así, tipo la Gioconda, cosas que, bueno, por ejemplo, yo creo que en Galicia no se ha hecho nunca, Adriana Lecouvreur, cosas así. Andrea Chenier, que cuando era más joven, pues cantaba papeles muy agudos, más así, más divertidos, o yo qué sé. Violeta, claro, el papel de la Traviata es muy bonito, y uno que me gusta mucho es la Tosca de Puccini, es un papel muy bonito. ¿Cuál fue la primera ópera que hiciste? Pues la primera fue, yo era muy jovencita, Fidelio de Beethoven en Alemania. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Sí, hacerlo. Porque además cuando estaba ensayándolo, de repente esto que me quedé como un poco en blanco y me di cuenta, se me vino a la cabeza, ¿no? Después de estar 4 años y medio en una universidad, que yo nunca había ido a ver una ópera. Estaba ensayando una, pero nunca había visto ninguna. Y esto que me despertó el director me dijo, señor Alonso, ¿me escucha? Y digo, sí. Pero me quedé, claro, porque yo era una cría, pues estabas en Alemania estudiando y no me iba al teatro en mi ciudad nada, porque estaba todo el día, ¿no?, a lo mío. Y bueno, pues esa fue la primera ópera, ¿no? Sí, yo creo que corría el año 96 o algo así, por ahí. Bueno, Laura empieza su trayectoria aquí en Compostela, en el conservatorio. ¿Cómo das ese salto? ¿Qué es ese momento? ¿Cómo es ese momento en el que te ves diciendo que eras una cría y que dices, me quiero ir a estudiar fuera y además a estudiar música? Claro, yo entré aquí en el conservatorio, en el que era antes el que estaba en la Plaza Salvador Parga, con 8 años. En el conservatorio histórico.
en el Observatorio Histórico. Y luego pues estudié un año en Madrid y luego me fui a Alemania. Claro, mi abuela materna cantaba, su madre también cantó ópera. Entonces, pues bueno, siempre en casa alguien cantaba, el hermano y madre cantó mucho, teatros importantes. Entonces, de alguna manera, pues siempre estuvo ahí, nunca pensé en hacer otra cosa. Vocación clara desde que eras pequeña, además. La verdad que sí. Con 9 años pues estaba en mi casa gritando ópera a voz en cuello. Hasta que bajaban los estudiantes del piso arriba. Mire, que hay una señora que canta ópera, tiene que dejar de cantar. Así, ya va a parar, le decía mi madre. Sí. Bueno, viviste muchísimos años en Alemania, en Berlín, sigues viviendo entre Berlín, Hamburgo, también con A Coruña, que vienes ahora un poco más que antes. ¿Cómo se lleva esto de vivir en ciudades tan diferentes? Y un poco a caballo de, ¿no? Vamos a ver, desde que empezó lo de Internet y hoy día pues da igual un poco donde estés, que, ¿verdad? Pues que tú contestas un email y enseguida lo ves en el teléfono, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Los cantantes, los artistas antes es que era tremendo, solo podían hacer algunas cosas al año porque no tenían tantas posibilidades de viajar ni tan buenas comunicaciones. Entonces ahora es que te coges un avión, unos cantantes que vino hoy, que tienen que hacer un papel pequeño, llegó de Malta, cantó y está descansando para mañana. O sea, sabes que hoy día todo es distinto y puedes vivir en cualquier sitio y en ese mismo día pues estar en América y cantar y llegar y volverte. O sea, yo he llegado de China y he hecho conciertos en Madrid nada más llegar, nada más bajarme el avión. Entonces esto pues que antes no era posible, pues hoy sí lo es. Y a mí me gusta mucho viajar, reconozco que esto a veces te da un desapego con la familia y con todo un poco grande, pero bueno, ya todos están acostumbrados y yo también. Claro, los tienes muy acostumbrados. Ya los tengo, sí. Los tengo muy hechos a todo. Laura, y el tema de la moda, esos grandes modelazos que te haces para subir al escenario, ¿cómo se lleva eso del vestuario? ¿Me preparo una ópera y ya va parejo a...? Pues mira, lo de las cantantes, por ejemplo, también es complicado porque, ¿verdad?, también luchamos con el peso, cantar te da un hambre de lobo, así te lo digo, pero, por ejemplo, hace poco, pues a mí siempre me da mucha risa contar esto. Pues me hice con un traje Carolina Herrera, muy bonito para cantar, y ahora que hay Instagram y que hay Facebook y todo, yo creo que ya se le he visto ese vestido a unas 8 sopranos. Entonces, desde que lo compré, sigue en el armario y algún día, pues esto que lo saques, pero le voy a poner encima una mantilla más grande que el traje, para que no se vea. Yo creo que tenías que volver a eso de hacértelos. Sí, de hacértelos, ¿no? Yo tengo una anécdota buenísima de Laura Alonso probando en el taller de mi amiga Elena Mareque en Madrid. Hace vestidos preciosos. Ella, y imagínate, a mí me encanta Adolfo Domínguez y hay gente que tengo vestidos de él. Y bueno, al final te haces con una de ellos. Pero hay diseñadores en Galicia, en España, que hacen vestidos maravillosos que son necesarios porque es nuestra herramienta de trabajo, tienen que ser bueno, lo más lucidos posible y hay maravillas, claro. Bueno, pues hay que volver a los talleres para no encontrarte a 20 sopranos. Oye, ¿y tú repites vestido de una actuación a otra? Yo no repito. Y entonces... Tú haces como, ¿quién era? No sé si era que me lo contaba Teresa Berganza, quizá, que apuntaba en una libreta... Tal cual. ¿Qué vestido había llevado? Eso es lo que hacemos todos, querida Ana. Sí, porque es que luego, imagínate, ahí viene la del traje rojo. Pues es que no, entonces apuntas, yo creo que todo el mundo lo hace, pues para tener, ¿no? Y si no, pues te coges para cada vez uno y todo nunca falla. Oye, ¿y entre viaje y viaje tienes tiempo también para ir de compras? Pues sí, voy de compras, ya siempre ahora, repito, también con internet, pues te asesoras antes y ves, bueno, sobre todo comprar regalos, porque vas a sitios a veces muy exóticos, entonces, dame algo y... ¿no? Yeah. Me gusta mucho ir a México y México tiene cosas muy bonitas. Aida en Santiago, Aida también el próximo año en Orense. En Orense, Pontevedra. Al día siguiente es en Pontevedra. Y al día siguiente ahora, en Pontevedra. Sí. ¿No? ¿Qué va a ser lo próximo? Pues mira, lo próximo, Ana,
es en febrero del año que viene, antes de la ida de Orense, porque hacemos Turandot. Y yo voy a hacer Turandot, me apetece mucho, y se cumplirán los 25 años desde que yo empecé a cantar. O sea que va a ser una cita muy especial. Yo creo que sí que va a ser bonito, y bueno, pues en Santiago nunca se ha hecho Turandot, en Coruña sí, por ejemplo, y bueno, esperemos que venga mucha gente y que le guste mucho. Segurísimo que sí, seguro, seguro. Laura, pues muchísimas gracias por haberte tenido aquí este ratito en Chester, y seguro que en esos 25 años volvemos a repetir, ¿no? Yo creo que sí. Miles de gracias, Ana, por todo. A ti, como siempre. Nosotros nos vamos ya, vamos a seguir hablando de moda y lo hacemos con Natalia Alcaide, a ver qué nos cuenta hoy. Pues tendencias y muchísimas cosas más con Natalia Alcaide, como todas las semanas. ¿Qué tal? Muy contenta de verte. En este momento y de frío, entusiasmada, en estos momentos que tenemos mucho frío, traigo tendencias que son estas para este invierno, que es lo más importante, ¿no? Que además, según nos han dicho, yo no quiero ser mala, pero desde aquí de vez en cuando me gusta decirlo, va a ser el invierno más duro en las últimas 3 décadas, ¿te imaginas? Más temporales, más frío, ¿y qué podemos traer? Lo estamos viendo, ¿eh? Que conste que lo estamos viendo. ¿Qué podíamos traer? Algo que nos abrigue mucho. Pues mira, el tejido de borrego. Pues ¿quién no le gusta el tejido de borrego? Yo he traído aquí una cazadora maravillosa, porque yo creo que es una de las prendas que tenemos sí o sí en nuestro armario desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que es un símbolo que ya lo era en la época prehistórica, llevar un borrego encima, y después fue una gran aliada de la Segunda Guerra Mundial, aquellas famosas cazadoras de aviador de borrego que hemos asociado siempre a una estética muy importante, y hoy en nuestros días pues viene otra vez la moda sesentera en borrego, que es fabulosa. Yo he traído una reinterpretación de la moda de estas cazadoras, pues ¿cómo? Pues con un tejido un poco más brillante, muy galáctico, no podía ser discreto, tenía que ser un poco más especial, porque para tener marrón, negro y tal, pues no sé, me parecía un poco, no sé, que no va conmigo, que cómo no el plateado. Esto es una cazadora maravillosa de Jorge Vázquez, en piel metalizada, y desde aquí, bueno, pues abrígate un poquito con el estilo. Pero eso sí, puedes utilizar todas las tendencias que hemos dicho anteriormente. Para acompañar esta temporada tan de frío, qué mejor que unos sombreros. ¿Tú eres muy de sombrero o no? A mí me encanta ver los sombreros, pero yo reconozco que yo en mí misma no los defiendo. Luego, por ejemplo, hay personas, mi hermana le encantan los sombreros, los pone muchísimo, le quedan todos bien, y entonces me encanta verlos. Personas que la saben defender, me encanta verles los sombreros. Yo reconozco que yo en mí no. A mí me apasiona, me encanta. Mira, los tienes esta temporada más que te vienen de pelo, en blanco, en tuiz, en pata de gallo, tienes de pluma. Yo creo que es buscar el sombrero adecuado para ti, que tú te sientes identificada. Una de mis pasiones es las boinas. Las boinas me parecen maravillosas porque son súper estilosas y además tienen ese toque chic que tanto nos gusta y nos tapa cuando estamos súper despeinadas. O sea, pensar que ese día no has ido a la peluquería o el viento te ha llevado por un temporal, te puedes poner un sombrero que quedas ideal, unas buenas gafas, que yo siempre me escondo en ellas, y queda maravilloso. Bueno, yo las boinas sí, ¿eh? Soy muy de boina. Ya hemos encontrado el sombrero que te gusta. Sí, 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 sí. O sea, sí que te quedan bien, porque te sientes identificada con una boina, a mí me encanta. Pero bueno, si pones una boina, pues ponla un poquito más con un pompón, con una pluma, con un broche, puedes jugar así un poquito saliendo de lo clásico, que también está muy bien, ¿no? O sea, desde aquí apostamos todos por sombreros. Otra de las tendencias maravillosas que me apetece muchísimo, muchísimo ponerme, que además me recuerda a mí cuando yo era niña, es el eterno retorno siempre de esa moda de los 70, que viene siempre como más estudiada para esta temporada, que son las camisas de pico. Me encanta. O sea, yo creo que ahora esta tendencia yo me la voy a poner sí o sí. En este caso vemos a la modelo con una camisa básica negra que podemos tener un poquito de pico. Pero bueno, este año yo creo que las reinas de la camisa de pico es mi adorada Victoria Beckham, que yo creo que lo que saca ella es tan en tendencia que me parece maravilloso. La ha sacado ella encima de un jersey con un pantalón de campana. Es una estética preciosa de los años 70, muy renovada. Yo creo que es un acierto total, ya habéis abrochado hasta el último botón,
Otra de las tendencias que también toca, lo saca Fendi con un jersey así más brillante, muy con unas gafas grandes, o sea, este look yo creo que es fabuloso. Después, claro, después lo reinterpretamos, como puede ser Givenchy en este caso. Y ya le damos fantasía a tope. Ahí está, ahí queremos entrar, que es donde está la fantasía, y aquí tenemos todas las tendencias, que ya es el lamé, los colores, los grandes volúmenes, los picos, los brillos. Aquí podemos jugar con lo que queráis, con jerseys por debajo, con sombreros, o sea, yo creo que ahí podemos experimentar. Queda muy bien, y yo creo que es para abrigarnos en este invierno es fabuloso. Pero también, oye, tú entras, sales de esta, te quitas ese abrigo, te quitas ese borrego que hemos hablado y el sombrero, pues también tienes que entrar en un sitio un poco más sofisticado. Y se lleva mucho las asimetrías, que es otra de las tendencias que a ti y a mí, esa tendencia nos encanta. Nos encanta, porque además jugamos con un movimiento tan bonito y tan perfecto que es el juego del hombro, el hombro al descubierto, que hay un gran equilibrio entre el escote y tu fisonomía, que hace que sea muy protagonista, que era excepcional. Ahí jugamos pues, con volúmenes, con tendencias, con transparencias, con volantes. Un simple tejido asimétrico también quedaría bien. También lo podemos ver siendo una invitada perfecta. Pues, ¿cómo llevarlo? Yo ahí siempre apuesto que una vez que tú quieres exponer tus hombros, pues no los cubras, ¿no? Tienes que ese juego del cuello con las clavículas bien puestas. Si tienes una clavícula bonita, una huesera, que diría... Sí, María Verde. María, y entonces esa huesera está bien colocada, no le pongas nada, exhíbela. Lo que sí puedes acompañar en este caso, pues con unos pendientes que sigan la línea hasta el cuello, al final del cuello, y queda muy bonito. Ahí puedes jugar con muchos volúmenes y sobre todo ya si tienes el cabello despejado, ya queda fabuloso. Todo es mucho más, no sé, como mucho más natural. O sea, la moda asimétrica es otra de las tendencias que apostamos este invierno. Bueno, pues cuatro tendencias de esta temporada que nos gustan especialmente, sobre todo para estos días que vienen. Y tenemos también un objeto de deseo, como siempre. El objeto de deseo que nos trae hoy, Natalia, es... Bueno, yo creo, ya sabéis que lo de los bolsos yo creo que es una enfermedad. ¿Qué va a decir yo, Natalia y sus bolsos? Es una enfermedad, yo es que me los llevaría cada día a todos los lados, que yo creo que dormiría con un bolso. En este caso, la tentación tiene forma de serpiente. Adoro las serpientes en todos sus dibujos, desde que Gucci pues, las venera, pues yo también. En este caso es un objeto de deseo, es un bolso de Bulgari, que bueno, que va hasta el 26 de noviembre, a dos de tiempo, a coger un avión e ir hasta Barcelona, que hay una pop-up, donde van a presentar un montón de bolsos de Bulgari, y entonces los modelos todos serpente. ¿Qué podemos encontrar? Pues una selección de Caruf y de Pitón, con asas, cadenas, dibujos, siempre con los colores así más en tendencia, tenemos en azul, en verde, en turquesa, colores más especiales, con formas diferentes, simulando pues, la piel de una serpiente, siempre con el capuchón, que es el de serpente y que es muy reconocido. ¿Por qué os traigo yo este objeto de deseo? Porque yo quiero decir que hay un objeto impresionante, que es de napa colchada, teñido y un distinto, tiene un rosa de color cristal, que solamente, ahí ojo al dato, solo 9 personas en el mundo, cuento contigo para hacer 10, pues podéis llevar este maravilloso bolso colgado a vuestro hombro. Con esto quiero decir que, bueno, que la moda lo que quiere es ahora diferenciar, buscar objetos de deseos que no solamente pueden venderlo, pues una forma más masificada, pero en este caso hacen pequeñas cápsulas para esas caprichosas que somos de los bolsos. Yo no lo voy a tener porque no me han dicho que no me lo van a comprar ni puedo comprarlo, pero es un objeto de deseo que me gustaría tener. Este es el bolso que os decía, que solamente existen 10 en el mundo que lo van a colgar. Entonces, cómo no, ya podemos soñar, ¿no? Entonces, el objeto de deseo es eso, es tenernos una meta, pues algún momento, si no puedo llevar eso, pues un bonito bolso de Bulgari también, pues bueno, sucumbe a admitimos este, no sé, como animal de compañía. Sí, ¿no? Sí, todas las serpientes las queremos, ¿eh? Y nos vamos al Metropolitan Museum de Nueva York, por ejemplo, ¿cómo que hoy te gusta? Veo así, especialmente viajera a ti. Sí, sí, oye, de verdad, a mí hacer una maleta, mira que parece que me va a costar, pero no me cuesta nada. O sea, después meter todo a presión en la ropa, eso es otra historia. Pero bueno, nos vamos a ir al Met, que es uno de los lugares maravillosos, el Museo Metropolitano de Nueva York, que van a hacer una exhibición que me parece fascinante de una de las mujeres que, bueno, que es más desconocida del mundo de la moda, que es esta mujer, que es Sandy Schrader, a ver si lo digo bien, que es una mujer anónima, muy poca gente la conoce, bueno, metida en el mundo de la moda, pues sí, si la buscas, pues también, pero que tiene además una historia muy curiosa, es fascinante, es una gran poseedora
en el mundo, que ya es bastante decir, de una de las colecciones más importantes privadas de alta costura. Pero lo que más me gusta de esta mujer, sobre todo, ¿quién es? ¿Cómo empezó? Pues es una mujer americana que empezó su colección, como dice ella, desde los 4 años. A los 4 años. Tú imagínate a los 4 años que fascinada por el mundo de la moda, pero todo tiene una explicación. Ella tenía un padre que trabajaba pues, en una empresa de moda, en uno de los grandes almacenes de aquella época, y en Michigan, y claro, la llevaba con ella pues, a ver todo ese espectáculo. Imagínate una niña que aún no sabía leer, pues que se ponía pues, en el suelo a mirar revistas de Vogue, no sabía lo que ponía, pero veía que eran objetos maravillosos. Lo que pasa es que allí había una clientela muy selecta que habían terminado la Segunda Guerra Mundial de pasar pues, unas estrecheces donde ahora tenían dinero, querían divertirse un poco más, gastar, entonces lo que hacían era comprarse la ropa, ponerla una sola vez, pero no te hablo de ropa de grandes almacenes, sino ropa de buenos diseñadores de alta costura con unos precios muy altos. ¿Y qué hacía? Pues esas personas no repetían. Entonces es una niña que caía en gracia y que tenía un... Bueno, que le habían cogido cariño y ella decía, siempre le decía a las clientelas, bueno, pues si hay algún vestido que tú no quieras por cualquier cosa, pues dámelo para mi colección. Entonces les hizo gracia. Fíjate, tú no se me había ocurrido a mí hacer eso antes, a los grandes diseñadores. Pues así, pues esas clientas durante muchísimos años le fueron entregando ese tipo de ropa que ella la guardaba en su armario sin poner una sola vez. Ella ha ido creciendo, etcétera, etcétera. Su fascinación por la moda ha sido, como puede ser la mía, pero a niveles estratosféricos. Entonces tenía un programa de radio donde una vez se le ocurrió decir en antena, que me lo estoy pensando hacer también. Tú te ríes, pero no es una buena idea. De todos aprende en esta vida. De todos aprende. Vas tú y detrás voy yo. Detrás. Entonces a ella se le ocurrió hacer un llamamiento a los grandes diseñadores, a la gente de aquella época, estamos hablando de hace muchos años cuando las redes sociales no existían, y que el medio de comunicación pues era la televisión, la radio, las grandes celebrities, y entonces ella les dijo, por favor, que yo soy un amante, quiero hacer una colección, la ropa que no uséis me la podéis mandar porque yo la cuidaré muchísimo. Fue tal éxito que recibió tantos vestidos, solo pidiéndolos en un programa de radio. Tomaste nota, ¿no?, de lo que te estoy contando. Tomo nota. Pues le mandaron, te estamos hablando de la época de Gabriel Chanel, de Karl Lagerfeld, de Valentino, de Balenciaga, de Oscar de la Renta. Yo diciendo, no doy crédito, cuando estuve leyendo sus historias, no daba crédito, porque simplemente la gente se desprendía de una forma de ese que hoy no lo harían, porque tiene un valor económico muy alto. Ella es una persona muy generosa y entonces lo que ha hecho juntar todo lo que ha conseguido a lo largo de tantos años para hacer esta retrospectiva en Nueva York. Y para que todo el mundo disfrute de esta moda, incluso ha donado para a posteriori que lo tenga el Met como para que lo enseñe a futura gente amante de la moda. Incluso tiene objetos de colección que ya ahora tenía un valor incalculable, como unas minifaldas icónicas de Marie Kwan o algún vestido de Paco Rabanne que había llegado a alguna que solamente hay uno en el mundo. Entonces, claro, todo eso ella lo ha coleccionado, lo ha guardado, lo va a exhibir. Y tenemos otro viaje entonces que hacer, ir a Nueva York a ver este desfile. Bueno, desfile para mí yo creo que ganará. Será por ir a Nueva York. Será por ir a Nueva York. Pero tenemos que a ver esta tremendísima colección. O sea, 15.000 piezas. 15.000. O sea, increíble. Y que no se lo hayas puesto ni para una cena ni para ir a los amigos. Es increíble. Increíble. Hay que ponérselo a todo. Yo voy, ¿eh? Desde aquí voy a ver a Sandy. Bueno, y terminamos con las 100 ideas que cambiaron la moda, el libro que hoy nos trae Natalia Alcaide, que vamos a aprender en él. Bueno, pues yo siempre estoy buscando libros así un poco especiales, y es que a mí la fotografía me encanta, y yo creo que una imagen, como nos ocurre ahora, pues vale más que 1000 palabras, según a veces, en este caso de la moda, sí. Y yo creo que todas estas fotografías, toda esta moda, pues nos permite comprender la enorme distancia que ha recorrido la moda a lo largo del tiempo. O sea, aquí desde los años 40 hasta nuestros días, pues es un libro que destacó 100 ideas que desde 1900 al 2010. Que hay imágenes obvias de los nuevos inventos, como pueden ser las cremalleras, las medias de nylon, todo esto que nosotros vemos, que decimos, bueno, pues esto
Esto es muy sencillo, pues para llegar a ello, pues mucha gente se ha preparado, ha cambiado la comodidad de las mujeres, los mayores cambios, por ejemplo, llevar la ropa interior a la calle, que para nosotros nos parece tan normal, es llevar el típico vestido lencero, pues por el porqué de las cosas, es cómo se ha adaptado el mundo de la mujer, cómo ha encontrado su feminidad, cómo ha encontrado... Es que es fascinante verlo en fotografías, verlo en historia, ver que la moda siempre va en progresión a lo largo de la historia y nos ayuda mucho, sobre todo a las mujeres, a entender el porqué de que la liberación femenina, las minifaldas, los bañadores, lo que nosotros pensamos ahora, que lo vemos con nuestra experiencia, algo tan, tan básico, pues fue toda una revolución en su momento. Entonces, hay muchos libros, yo siempre traigo muchos libros que pueden ser parecidos, del mismo estilo, pero yo creo que este es muy concreto, muy visual, enseña muy bien lo que eso estoy intentando explicar y que, bueno, que forma parte ya de mi colección personal, ¿no? Pues 100 ideas que cambiaron la moda, que hay un poco de todo y me encanta porque tiene hasta el tacón de aguja, sí. Que parece que siempre estuvo ahí, pues no, el tacón de aguja, el mini short, la moda punk o los vestidos de elfos. Las botas, un poco todo. De todo en estas 100 ideas que cambiaron la moda. ¿Cuál es tu idea? Pues yo ¿qué crees que más revoluciona ya que cambió la moda? Yo el tacón de aguja lo tengo claro. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que la minifalda ha sido muy importante. Es una cosa que la liberación de la mujer de ponerse el largo de la falda como le dé la gana, lucir las piernas, aquí estoy, también me parece muy importante. Bueno, y otra idea que yo tengo que me está rondando la cabeza, que estoy venga, es hacer un llamamiento desde aquí a todas las que tengáis alta costura y queréis que yo la coleccione, estoy abierta a ello. Yo la valoraré, no la usaré, solamente la miraré y después haremos una retrospectiva aquí en el Correo Gallego, pues enseñando toda la alta costura que podemos coleccionar de todo lo que me mandéis. O sea, que ya estáis aquí apuntando la dirección y mandarme todo. Pues mira, es toda una idea, no sí, te creas sí. tú que no. Ella lo hizo, le funcionó, ¿por qué no a nosotras? ¿Por qué no a nosotras? Hombre, claro. Vamos a buscar hueco y ya llamamiento a coleccionistas. Pues hasta aquí la sección de Natalia, que me ha encantado. Vamos a ver también con qué nos sorprende Juan Morandeira hoy en su sección. Pues ya lo decía, Juan Morandeira, para contarnos muchísimas cosas dentro de su Zoom Style, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, Ana. Que conste que estoy felicísimo de verte, pero me falta algo hoy aquí. Es causa del temporal, directo del temporal, que lo sepas. Juan Morandeira, que todas las semanas nos trae una lámpara preciosísima y que cada una tiene historia, que yo creo que un día deberíamos dedicar solo un programa a hablar de tus lámparas y hoy tenemos un vacío luminoso en nuestra vida. Sí, totalmente, es que además se nota muchísimo. Pero, sí, mira que parece así como que, bueno, le ponemos una lámpara y tal para darle la personalidad de Zoom Style, que ya lo identificamos a eso, y hoy es como... Nos falta el complemento. Nos falta. Pero bueno, seguro que lo rellenamos con todo lo que vamos a hablar. Segurísimo que sí. ¿Empezamos hablando de escaleras? ¿De escaleras? No. ¿De qué empezamos hablando? No sé dónde sacaste las escaleras, pero vamos, de escaleras no vamos a hablar. Yo por algún lado apunté escaleras, no sé por qué. Yo creo que has confundido escaleta con escaleras, fíjate lo que te digo. Es la única forma que tengo de enganchar. Pero no, Ana. Vamos a empezar hablando de Darial. Darial es el nuevo concept store que acaban de inaugurar hace un mes en Barcelona. Lo traigo como novedad absoluta, porque ya te digo, hace un mes que se acaba de inaugurar, y es el gran concept store de España, por decírtelo de alguna forma, ¿no? Lo podíamos equiparar, por ejemplo, a Merci, del que hablamos hace unas semanas en París, o de Corso Como, que es el gran concept store de Milán, del que hablaremos uno de estos días, porque creo que es otro sitio de los que hay que hablar, hay que conocer, y si alguien pasa por Milán y no ha estado, creo que vale la pena ir, ¿no? Entonces vamos a hablar de Darial. Se acaba de inaugurar, como os decía, está instalado en una casa catalogada del siglo XIX y es algo sobrecogedor, o sea, es impresionante, como puedes ver en las fotos. Es una mezcla absoluta de pasado, de presente, de minimalismo, de grandiosidad. Han conjugado de tal forma todos estos
contrarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque barroco y minimalista es complicado, lleno y vacío es complicado, pero lo han conformado de tal forma que la verdad es que causa una sensación que es fuera de lo normal. Tiene referencias a películas, tiene referencias a arcos orientales, tiene guiños al Art Deco. Es una conjunción de verdad de las mejores que he visto últimamente. También es lo más novedoso. Ya te digo que lo acaban de inaugurar. Aquí podemos ir a comprar una pieza de ropa, podemos ir a comer porque tiene bistró también, un bistró maravilloso. Podemos ir a comprar un libro descatalogado, de esos libros que ya casi no quedan de coleccionista. Podemos ir a ver una exposición, porque se divide en varios niveles y en cada nivel hacen una cosa distinta, ¿no? Pero aparte de todo eso, lo que quieren sus creadores, sus propietarios, es que sea un sitio inspirador. Que tú te vayas allí, que tienes que escribir algo, que tienes que hacer algo, que te sientes, que te tomes un café en este espacio tan maravilloso y que dejes volar tu creatividad, ¿no? Todos los muebles son muebles catalogados de siglo XIX, de grandes autores, que la verdad es que consiguen un ambiente fuera de lo normal. La inauguración fue espectacular, había 700 personas y es un espacio de 1.600 metros cuadrados que, bueno, nos ha dejado a todos con la boca totalmente abierta. No sé qué te parece a ti. Qué ganas de ir a Barcelona. Mira, a mí que ya me encantan los concept stores, me parece un totalmente distinto ya a todos los que hemos estado viendo y ya casi a los que estamos acostumbrados. Y yo creo que Barcelona es una ciudad para ir y volver y volver y volver a ir. O sea que me parece un planazo. Además. Totalmente. Además es que esto tiene contrastes de industrial, cuando hablábamos de industrial el día pasado, ¿no? Vale, y luego alfombras mullidas. Esos son esos contrastes que hacen que sea la conjunción de los dos maravilloso. Y creo que es un sitio que si vas a Barcelona o el que vaya a Barcelona puede darse un paseo por allí, sentarse, tomarse un café e inspirarse en todo lo que hay alrededor. Tiene una sala de exposiciones también para exposiciones temporales que es totalmente distinto a lo que es esta parte que estábamos viendo, con arcos muy especiales, muy todo muy cemento, muy bien iluminado, que funciona pero perfectamente, ¿no? Y ya que estamos en Barcelona, Ana, ¿qué te parece si vamos a pinchar algo? Bueno, pinchar, comer, bueno, algo de este tipo. A mí me parece fenomenal, porque aparte a mí Barcelona me encanta. La verdad es que es una ciudad maravillosa, donde todo lo que es diseño, actualidad, está siempre como punta de lanza, ¿no? En todos sus contenidos, ¿no? Y te voy a llevar entonces al Nacional. Al Nacional, que no lo conozco, me queda pendiente. Te queda pendiente, tenemos que ir al Nacional. El Nacional es un sitio donde tú puedes hacer un poco de todo. O sea, tienes una zona. La verdad es que, fíjate, esto era como un patio de manzana que se usaba como cochera, ¿no? Con una estructura, aquí lo vemos, fantástica, con unos arcos maravillosos, pero que estaba, hasta hace unos años, estaba totalmente pues en paseo de gracia, pero que nadie, una cochera, sin más ni más, ¿no? Y un grupo de empresarios lo han cogido. Han hablado con Lázaro Violán, que es uno de los interioristas más famosos de este momento, y han hecho este Nacional, que es increíble. Tú ahí puedes tomarte unas ostras, puedes tomarte algo tipo bistró, puedes hacer unos pinchos, puedes hacer lo que quieras. El diseño es abrumador también, está lleno de referencias a todo lo que te puedas imaginar. Hay vegetación, que es fundamental hoy en cualquier decoración, es como, si no hay vegetación, como que no funciona. Hay un pez enorme de un tamaño descomunal encima de la zona que es más de pescadito fresco. Hay zonas como más francesas. La verdad es que es un sitio donde tú entras, puedes elegir lo que quieres, puedes estar como en una zona más agradable y más calentita, por decirlo de alguna forma, una zona más industrial, tomarte pescado, tomarte carne. La verdad es que es un sitio también donde te vas a encontrar súper a gusto y hay una oferta gastronómica dentro de una decoración maravillosa. Además, Lázaro es especialista, como vemos en esta foto, en hacer referencias al pasado con tipo bibliotecas, chineros antiguos, mezclados con vegetación, con mobiliario nuevo, cúpulas maravillosas. Aquí tenemos el pescado que yo te comentaba, es un tamaño desmesurado ese pescado, ¿no? Y todo lo que sacamos de su tamaño siempre funciona muy bien en decoración. Nos asombra, nos parece algo distinto y nos llama la atención, ¿no? O sea, pues un pez tan grande es como que te quedas con él, ¿no? Las cúpulas son maravillosas y todo lo que rodea este antiguo garaje en pleno Paseo de Gracia, la verdad es que es maravilloso darte una vuelta por allí.
Y bueno, y ya que estamos en Barcelona, no podemos dejar de ir a mis sitios favoritos. Siempre que vamos a algún sitio, ¿dónde acabo yo? En el Mercado de los Encantos. Exactamente. No podía ser de otra forma. No hay cosa que más me pueda gustar que ir a revolver, ya lo sabes, ¿no? Creo que los tesoros siempre se encuentran revolviendo, buscando con esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, el mercado ese me parece maravilloso. O sea, ahí puedes encontrarte lo que tú quieras, ¿no? Ahora está ya en una cubierta, en un sitio como más especial y demás. Yo cuando iba, nada, eran pues allí, como entre cuatro calles, en tierra y una ¿sí? cosa. Sí, tenía esa magia hace muchos años, ¿no? Ahora sigue teniendo la magia porque te puedes encontrar, ya lo ves, lo que quieras. Hasta mira, un perro como el de la postrería. O sea, estas cosas ya bien. Solo las encuentras en estos sitios, ¿no? Y además es un sitio donde puedes ver una subasta de verdad. O sea, hay grandes lotes que tú los puedes ver antes de que subasten y si te interesa, pues vas a la subasta, puedes pujar, una vez te anotas antes y demás, ¿no? Y puedes pujar por ellos y puedes quedarte con un lote de cosas que valgan la pena y es realmente curioso, la verdad. O sea, que yo tengo que acabar en un sitio de estos. Yo creo que sí. Que sí, sí o sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿y qué nos propones para irnos de viaje, para irnos, por ejemplo, a Barcelona, que es una ciudad tan moderna, tan cosmopolita, tan europea y tan avanzada? Un puntazo de estilo de esta semana, de estos que siempre nos traes tú, que rompen con todo. Pues mira, como estamos de viaje, vamos a necesitar llevar el móvil, llevar a lo mejor algún documento, una guía y una serie de cosas, ¿no? Entonces tenemos en tendencia absoluta y total es la riñonera, chaleco, arnés, o sea, es una mezcla de todo eso, ¿vale? Para chico, obviamente, y que lo puedes llevar encima de la prenda, por dentro de la prenda o de la forma que tú quieras, ¿vale? Es como, está inspirado en los chalecos un poco de policía, de safari, ¿no? Donde están llenos de bolsillos, ¿no? Y entonces, sobre eso se ha hecho esta versión. A veces son simplemente los bolsillos sujetos a un arnés, se lleva encima de un jersey, se lleva encima de un traje, ¿no? Con lo cual es una prenda, es un complemento que te diferencia. Los chicos tenemos muy pocas cosas en complementos, como ya hablamos, ¿no? Entonces es algo que te diferencia, es algo distinto. Es súper cómodo, porque realmente como lo llevas ni te pesa ni te estorba, te sirve pues para guardar. A veces te dicen, ten cuidado con el dinero, con los documentos, ¿no? Los llevas en la parte de delante, porque las mochilas están muy bien, pero la mochila detrás a veces no te enteras, ¿no? Lo puedes llevar, como ves aquí, encima de un tres cuartos. Funciona genial y es una prenda súper súper novedosa. Es decir, tú vas con eso y la verdad es que es como un complemento distinto, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, tenemos que hablar de la nueva bota cowboy, tacón cubano, que es lo más rabioso de actualidad también en complementos de hombre, ¿no? Vamos a volver a la punta súper, súper afilada. No me digas. Fíjate. Punta súper, súper afilada, que es algo que yo hasta hace poco me daba alergia, ¿no? Era ¿sí? punta redonda, cuadrada, así, porque no se llevaba, ¿no? Pero empezó Yves Saint Laurent con sus botines de siempre, marcando, y ahora ya los tenemos en la calle, incluso ya los podemos comprar pues, sin ningún problema. Esto lo puedes llevar con un traje, con un chándal, en cualquier momento, y te da un punto ya de moda totalmente actual. Esa punta súper afilada entre tacón cubano y cowboy, ¿no? Y es el complemento de hombre más especial que ahora mismo. Con vaquero. Con vaquerito, claro, claro, o con lo que quieras. Pues qué bien todo esto que nos traes en Zoom Style. Tengo ganas ya de irnos a Barcelona juntos. Venga, hay que organizarlo. Tenemos que organizarlo ya. Bueno, pues Zoom Style con Juan Morandeira y muchísimas propuestas de interiorismo, de viajes, de decoración y también de estilo en moda masculina. Y nosotros nos vamos a ver qué nos trae hoy Carmen Pichel para reciclar y coger esas prendas del pasado que ya hace tan actuales. Hola a todos, estamos de nuevo aquí reciclando y esta vez es un trabajo que no es para gente poco enterada, digamos que es un pelín complicado. Por lo tanto, no os voy a explicar cómo se hace el trabajo, pero sí vais a ver la idea, que es lo importante en este tema. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, pues tenemos una chaqueta Chanel de las de toda la vida,
que ya nos hemos cansado de ponerla sí o sí 500.000 veces. Como veis, yo no tuve el... O sea, antes de empezar el trabajo no se me ocurrió hacer la foto, pero ahí veis la chaqueta Chanel que está rodeada de negro. Bien, esa chaqueta inicialmente era eso, ajustadita, pequeñita, y estaba fenomenal, pero ya estoy cansada y lo que necesito ahora es un abriguito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta chaqueta? Bueno, pues lo que vamos a hacer es convertirla en eso, en un abriguito. Y además, ¿qué vamos a buscar en ese abriguito? ¿En qué vamos a conseguir? Esta es la imagen final de lo que será ese abriguito. Es darle un aire muy moderno, muy potente, y para eso vamos a utilizar una mezcla que a mí me encanta, que es el tejido Chanel y el neopreno. Primero porque por textura va muy bien para lo que queremos hacer, que es que le dé cuerpo a ese fondo de la chaqueta para convertirlo en abrigo, y por otra parte que es eso, la modernidad y lo clásico, que cuando se juntan la mezcla es fantástica. Por tanto, tenemos esa chaquetita Chanel que lo que queremos para que se convierta en un abrigo, y un abrigo que sea muy moderno, muy joven, muy... con una, digamos, con una imagen totalmente distinta, pues lo que vamos a hacer es, lo primero, diseñarlo. Entonces, vamos a hacer un dibujo con las formas que vamos a darle a esto. Bueno, ahí estamos viendo un detalle de lo que será el cuello y todo esto, están, las imágenes se están interponiendo con distintas formas. Vamos a hacer un dibujo en lo que será el diseño que vamos a llegar a tener, pero aquí estáis viendo las proporciones. Las proporciones son que más o menos vamos a aumentar en cada costado, vamos a poner un costadillo más o menos del ancho de la manga, lo veis ahí con dos trazos en turquesa y fucsia, de lo que era antes la chaqueta vamos a poner un costadillo que coja como de ancho, eso, el ancho de manga cuando está doblado, uno a cada lado, y luego vamos a añadir en el largo como unos 30 centímetros más o menos, ¿veis? Lo que hacemos, que es como si fuera una U que encuadrado nos da en la espalda con el ancho. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, que va a coger unas proporciones totalmente distintas, una línea A, ese neopreno del que hablábamos nos va a dar muchísimo volumen, y entonces esa nueva textura nos va a ayudar a que esa prenda quede pequeñita en los hombros, y ese volumen que nos va a dar abajo nos haga toda esa gracia de la línea A, que para poner con, pues, con los pantalones anchos, con los pitillos, con todo eso, es genial y fantástico. Entonces, tenemos ahí una visión global de lo que es la chaqueta cuando está abierta, o sea, de adelante a atrás, esos 30 centímetros de neopreno. Importante el neopreno que sea del gordito, doble. Neopreno igual a, ¿sabéis los trajes de buzo? Pues es una cosa, cuando los buzos, valga la redundancia, van a bucear, veis ahí la textura que es así gruesa y con cuerpo, es importante que sea así grueso y con cuerpo para que dé esa textura, ese cuerpo que queda como volando a nuestro alrededor, lo que es el chaquetoncito, abriguito que vamos a tener. Entonces, ya tenéis identificado lo que es el neopreno, porque bueno, en sí de toda la vida lo tenemos ahí, pero bueno, y aquí veis precisamente el diseño de las proporciones que vamos a hacer. Está por una parte lo que era antes la chaquetita Chanel, por otra parte vemos el costadillo sombreado con unas líneas fucsias y rojas, y lo que hemos aumentado por abajo, que también es así en forma de ángulo abierto, un rectángulo pero que abre más abajo, o sea, el rectángulo, pero no, es sombreado en azulón, perdón que se me va... Pero bueno, que lo importante es la forma. Vamos a ver, para las no muy iniciadas en lo que sería el patronaje, si vosotros abrís la chaqueta por los lados y con un papel hacéis esa forma, ese triángulo que termina con la forma de sisa, y que ya veis que ahí hemos sombreado en el diseño, coge una parte de lo que sería la chaqueta para que sea más amplio, no solamente el trocito que aumentamos, sino que un poquito más amplio para que haga el dibujo que queremos, que es que nos estreche el delantero inicialmente y la espalda, de manera que esta arquitectura que le damos de color nos haga más esbeltos. Entonces, ya lo tenemos también en la espalda, veis ahí el diseño de la espalda que también tiene en línea roja y con unas rayas transversales marcados, que el costadillo... También le sacamos un poquitín a lo que es el ancho de la espalda, con lo cual la chaqueta que teníamos la enmarcamos en más pequeñito. Lo que nos queda es un superabrigo
preciosísimo, con una tendencia patchwork moderno, no solo por la forma, sino por las texturas. Y luego le damos ese toque de gorguera con el volante en el cuello. Ahí está, el resultado final es magnífico. Por lo tanto, meteros ahí porque vale la pena, porque vais a lograr tener un abrigo preciosísimo y os lo vais a pasar genial. Si ya tenéis ese chirrín de capacidad de hacer un trabajo ya muy potente, y si no, lo vais a disfrutar muchísimo si lo que buscáis es algún profesional que os lo haga. Pero ya sabéis, vale la pena porque estaremos cuidando el mundo y cuidándonos a nosotras mismas. Así que, ¿qué más podemos pedir? Nos vemos. Como siempre, una mesa de sociedad para debatir muchos temas relacionados con la moda y para analizar estilismos. Vuelven a estar conmigo Juan Morandeira, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Pasas por aquí, yo me quedo contigo, te has dado cuenta, ¿no? Yo encantado. Con Natalia Alcaide, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que además hoy venía con un look tan discreto que dije, pasas desapercibida en la siguiente mesa. Tú ya sabes que yo discreta no soy, ni pienso serlo. Too much. Y también se incorpora a esta mesa de sociedad con nosotros Isabel Suárez. Ella tiene la firma de joyería que lleva su nombre, ¿qué tal? Encantada, gracias por invitarme. No la veo desde Los Elegantes. No, estoy desaparecida. Estamos con cambios, intentando unificar la imagen de todas las tiendas y creo que lo conseguimos. Entonces a estas navidades daremos así un poquito el golpe de sorpresa para nuestros clientes. Bueno, yo dije, pásate antes a contárnoslo porque creo que en Navidad ya no vas ni a respirar. Estáis ya con la campaña, ¿no, Isa? Sí, estamos... pues eso, preparando las nuevas colecciones, pues eso, las tiendas que antes eran a Tempo Alfonso ahora pasan a llamarse Isabel Suárez, todas. Entonces todo este proceso de adaptación de la gente, de ver el nuevo estilo y el nuevo producto, bueno, creo que sí que va a impactar. Ya impactó en Cancelas, ya llamó la atención, bueno, aquí nuestro diseñador Juan, que de cabecera. No quiero olvidarme, por favor, él fue el que diseñó la tienda de Cancelas, que quedó espectacular, faltan retoques. Ahora estamos con la de Coruña, General Pardiñas pues ya tiene su propio estilo y luego será Mia Doiro. Ahí poquito a poco. Oye, por cierto, ¿hay moda en joyería? Sí. ¿O las joyas son atemporales, eternas y...? Tienes las dos vertientes. Tienes la clásica, la que... el fondo de armario, que siempre definimos de esa manera, el diamante es lo que se trabaja para hacer ese tipo de joyería. Y después tienes la más de tendencia, que la gente pues no quiere gastarse el dinero en algo de bisutería, algo cutre, que sabes que te puede hacer daño, pues las alergias, etcétera, pero si lo quieren, pues mira, algo así, un pendiente grande, llamativo, eso sí se puede fabricar en plata, en oro. Bueno, de esto Natalia también te puede decir que lleva piezas espectaculares siempre. Y bueno, Isabel Suárez en este caso, pues ahí estamos para poder hacer tu sueño realidad. Por los sueños que se hagan realidad estas Navidades, queridos Reyes Magos. Esa carta la quiero yo, porque a esa sí que la voy a completar yo. Quiero algo de Isabel Suárez. Eso me sería maravilloso, porque además yo no consigo... Oye, mensaje lanzado, ¿eh? Sí, desde aquí, aviso a todo el mundo, me diga, de verdad, ¿eh? Tenéis un montón de tiendas donde podéis ir a hacerme un regalo, yo estoy allí esperando y todo me va a gustar, porque yo no concibo lo que es la moda sin joyas y la joyería sin moda. Es que es algo que es... tiene que estar unido siempre. Un vestido es, lo acompaña siempre un complemento principal, y principal es siempre la joyería. O sea, que desde aquí, vuelvo a repetir, yo quiero a estas Navidades una joya tuya. Ya estás tardando. Ya noté. Tú también. Me has dejado sin palabras. Juan tiene una. Yo tengo. Llevar a lo mejor cosas y complementos y tal, pero un día que estábamos además en General Pardiñas trabajando los dos ahí dándole vueltas, que si esto, lo otro, vio una pieza, yo ya no la vi esa pieza, o sea, se la, porque no te servía en el dedo, te la tuve que modificar. Sí, creo que fue el momento de... Sí, yo nunca llevo nada en las manos, o sea, ni reloj ni nada, ¿no? Pero esa la vi y fue como que le hicieron para mí. Y entonces, pues bueno, como no me entraba, me la modificaron y está espectacular. Es un tipo sello, pero no es el sello típico, que conste que ahora viene mucho el rollo de los sellos, incluso dos y tal.
Y es que le pegaba un montón ver a Juan con un sello ahí, no bueno, macarrilla, ¿sabes? Pero tenía ese toque de malote. Y es importante introducir al hombre en el mundo de la joyería, que ya va siendo hora, ¿no? Con lo que es verdad que cada vez que pensamos en el hombre en la joyería, siempre pensamos en un reloj. Bueno, ahora las típicas pulseras, así, gemelos, más en... Pero yo las concibo más como acero, tal, ¿no? Que sí que vienen muchas piezas. Pero sí que es importante, bueno, tener... De hecho, un nicho de mercado que sí vemos desde hace tiempo es la joyería para niñas entre 12 y 15, porque no tienes una... O son muy chicas o son muy, muy chiquitinas todavía. Y luego el chico está muy desatendido. Sí, tengo que decir que sí, estamos súper desatendidos en joyería. Es que no hay propuestas, no hay propuestas. Isabel Suárez, como fabrica lo que tú tengas en la cabeza, tú ven. Oye, que es otra de las historias, ¿no? Sobre todo gente creativa como Juan, que segurísimo que alguna vez has pensado en piezas muy concretas que te encantaría tener. Sí, es un tema que nunca sabes a dónde recurrir, quién te la puede hacer, ¿no? Te parece algo tan complicado que dónde la haces, ¿no? Entonces, pues sí que es una buena opción. Tal vez. Es que al final intentas defender... Yo tengo una visión de la joyería que creo que no es a lo mejor la más común, puede gustar o no puede gustar, ¿vale? Pero no me limito a hacer un estilo de joya pues muy marcada, imagínate, pues muy tema orfebre, no, que me encanta. Donde más nos enfocamos es, ¿qué tienes en mente? Ven, cuéntamelo, yo te asesoro, vemos la viabilidad cómo es, y puedes hacer tú tu propia pieza. Es la satisfacción de ver al cliente cuando entregas el producto y sale de tu tienda diciendo y sentirse identificado. Es que la hice y tiene este significado para mí por este. Es importante. Y en los determinados looks siempre decimos, por ejemplo, que los accesorios y los complementos transforman completamente un look. Eso pasa también con las joyas. Porque siempre vamos como a piezas que no son a lo mejor tan llamativas, ¿no? Yo creo que estoy con Natalia, lo que dijo antes. A un vestido, aunque no sea espectacular o sea espectacular o lo que quieras, siempre vas a necesitar ese complemento de joyería, que es igual que si te llevas unos zapatos. También los zapatos creo que son una parte muy importante de look de una persona. Tiene que ir todo acorde. Es que la joya lo define, lo realza, lo personaliza, lo identifica. Y luego, o sea, la joya es muy depende importante. Del nivel que tú también quieras transmitir. Y no me entendáis mal con lo de nivel. Pero no tienes que irte a algo muy exagerado para marcar un poquito el estilo tuyo, etc. Puedes irte con cosas muy, muy minimal, pero que vaya siempre todo en conjunto, no sé. Bueno. Sí, yo creo que hay looks que no requieren más que pequeños detalles, porque ya lo dicen todo, y hay looks que para estar completos y cerrados necesitan una joya, necesitan algo grande, necesitan algo que le dé un poco de poder, ¿no? Y dependiendo cómo los lleves, puedes ir con algo como muy sencillo o ese traje complemento le puede dar el punto de pasa de casi de día a noche, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos ya con unas primeras imágenes. Es un acto que hubo hace poco aquí en Compostela, donde se reunieron un grupo de Instagramers para hacer determinados looks en una tienda como Stradivarius y hacer esas propuestas de moda. A partir de esas imágenes os voy a proponer varios temas para debatir. Vamos a ver.
pues empezamos a la tertulia ya, y a partir de estas imágenes yo pongo sobre la mesa el siguiente debate, que es ¿qué papel cumplen hoy en día las Instagramers / bloggers / influencers? Juan, que lo definía muy bien esto antes de empezar. Bueno, yo creo que tú también has hecho tres categorías, es decir, con eso está claro, ¿no? Influencer es alguien que influye sobre los demás, que tiene la capacidad de hacer que algo que se pone, que toca o que comenta, nos interesemos por él. Luego hay esas otras dos categorías que simplemente yo creo que es gente que le gusta, lo disfruta y quiere llegar a ser influencer, pero no llegó aún, ¿no? Entonces es como un proceso con esas tres etapas, ¿no? Cuando realmente eres influencer tienes un nivel de comunicación y de conexión con el público que hace que tu forma de ser, tu persona, cómo te mueves, lo que haces, lo que llevas y dónde vas, sea de interés para todos y seas un producto, al fin y al cabo, que vende otros productos. Es que a mí me resulta muy curioso que hoy en día, evidentemente, hay muchas influencers, pero también hay auto-influencers. Y ese quizá es otro punto a debatir, ¿no? ¿En qué momento queda dicho que lo eres? ¿Lo tienes que decir tú? ¿Te tienes que vender como tal? ¿O hay, o llegas a ese punto en el que la gente te propone y entonces eso como lo comercializas? Yo creo que es lo que dices tú. Cuando te proponen cosas, entonces tú ya eres una marca en sí mismo. Entonces es cuando ya tienes un nivel determinado para provocar esa influencia sobre los demás. Mientras que nadie se fija en lo que tú haces para ofrecerte ser marca o producto de o cara de, no has conseguido llegar a ser ni influencer, ni auto-influencer, ni nada más que haces algo que te gusta posiblemente para llegar a alguna parte. Isa, tú como empresaria, ¿cómo lo ves? Como empresaria, sí, te cuento. Porque digamos que puedo ser sincera, ¿verdad? Que no me va a... Celo, por favor. Lo digo porque es verdad que la irrupción también de estas figuras ha transformado un poco la publicidad, ¿no? Y las campañas de marketing como tal las teníamos. Antes, pues tenías otra caballo rey para poder comunicar lo que tú haces, tu sistema de negocio, etcétera. Incluso las campañas puntuales a lo largo del año. Ahora tienes que dividir eso también con gente que por la otra vía de venta que tienes, que es el vía internet. A mí me sucedió el caso de varias bloggers, instagramers, que yo creo que ya ni son influencers, porque la categoría que hizo, o sea, distinción que hizo Juan, estoy de acuerdo, que se ofrecían para llevar mis productos a cambio de, bueno, lo que... Y era como, vamos a ver, ¿a qué nivel de que son ellas las que te están pidiendo llevar lo tuyo? Pero tú, yo sinceramente es un mundo que empiezo a manejar poquito a poco por obligación, pero no es de lo que hayas crecido y tienes que asesorarte bien. Yo, por ejemplo, le pregunto cosillas a Natalia, que en eso es muy... Ella sí es una super influencer. Bueno. Empecé a conocer el trabajo de ella a base de... Me enganchó. Ella consiguió que yo estuviese pendiente de lo que ella publicaba. Eso es ser influencer. Para mí, que estés publicando cosillas que te pasaron, pues si te sale un grano o te... No es lo que... Es que... Bueno, yo creo que... Yo difiero a lo mejor porque no tengo una empresa, ¿no? Entonces a lo mejor hay gente a la que no contrataría, pero sí soy seguidora de sus cuentas porque me parece que tienen mucha personalidad y lo hacen muy bien. Que yo creo que un poco, por ejemplo en el caso de Natalia, que es verdad porque ella se diferencia, yo creo que de muchas cuentas que hay en ese nicho de mercado, pero yo creo que es importante darle tu valor de marca haciendo que tú seas la propia marca personal, es decir, que cuando tú lo ves lo identifiques mucho contigo y que tu cuenta también te diga algo, porque al final yo creo que hay muchas cuentas que pasamos así y no te quedas en ellas y todas son iguales y te puede gustar más o menos el look que lleva, pero la cuenta en sí no te llama tanto la atención. No sé si os pasa a vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo, quiero decir... Natalia está ahí comiéndose las uñas. Sí, yo creo que ella tiene que hablar, pero... quiero decir, el día a día del Instagramer, ¿no? Lo que son los live, es decir, ahí es donde tiene que estar la personalidad del influencer, ¿no? El que
le sale un grano o va por La Coruña y llueve muchísimo, como le pasa a Natalia habitualmente, ¿no? Eso es lo que te engancha. Luego lo que es en su perfil, donde tú lo abres, ahí tiene que haber una estética, tiene que haber una forma, tiene que haber un contenido, ¿no? Pero sí que humaniza y hace que llegues el que ese influencer te esté contando. Pues hoy me pica la nariz, mañana llueve mucho y pasado tengo que ir a algún sitio, ¿no? Entonces, la mezcla de esa primera parte de Instagram, donde tú ves un gran tablero con fotos de esa persona cuidadas, trabajadas, con productos especiales, y luego el día a día, ¿no? Y lo que le pasa, yo creo que es la unión perfecta para que nos enganche. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros y os agradezco mucho, bueno, que notéis esa diferenciación en mí. Para mí la palabra influyente es una palabra que yo creo que se usa, es mal utilizada, se usa en demasía. Yo creo que cualquiera ahora que tenga un Instagram y dice que soy influyente, no, perdona. Es una persona que tiene un Instagram, lo utiliza, le gusta subir fotos y considera que su imagen pues quiere compartirla con los demás y su día a día y tal. Tenemos Instagramers de divertimento, que tú te ríes y te distraes un poquito porque vienes estresado de trabajar y dices, ¿qué está haciendo esta muchacha? Entonces tú la vienes, se cae, se sube, limpia el baño y tal, que tiene un nicho de mercado que es fabuloso, que yo creo que hay cabida para todos. Lo que pasa es que para mí, ¿qué me influye? Pues, no, para mí no son influyentes, para mí es influyente es una persona que no tiene que presentarse, sino que ya la gente ya sabe quién es, que lo personaliza. Yo, por ejemplo, para trabajar con una marca no entiendo a nivel, creo que es un error, es una cadena de errores. Yo no entiendo, por ejemplo, que una marca que quiere buscar algo personal, distinto y tal, pues elija mal el nicho de mercado que tiene. Es decir, que no vaya con su representación, que no siga diciendo, bueno, pues esta mujer no, no quiero que lleve mi imagen porque no la veo capaz de hacerlo, porque no es congruente, no es concluyente con sus decisiones, que de repente un día anuncia un bote de lejía y otro día anuncia, pues yo qué sé, una escoba y otro día pues pone una joyería de una. Yo creo que eso no tiene sentido. Para mí una persona influyente es una persona que en todos los medios que se mueve y que anuncie, que tal, pues más o menos tiene una coherencia. Es decir, un día si es una persona que le gusta, que dice que le gusta siempre el color, que es una persona que es, que por ejemplo, le apetece usar una cosa y al día siguiente otra, de lo contrario, lo que acaba de decir, es como desprestigia la marca que acaba de representar. Tú tienes que buscar a alguien que vaya con tu línea de producto. Exacto. O sea, es que por eso yo creo que el error primero es que, a ver, ¿cuántos seguidores tienes? Que en eso es otro tema, que también ya estuve mucho tiempo callada y lo tengo que decir. Hay que mirar, por favor, desde aquí a todos, que no se enganche, que vuestra imagen, vuestras tiendas, es importantísimo, buscar a gente que sea real. En este mundo pues hay la gente que es más real, la gente más íntegra, la gente que es más, utiliza más la estafa, es decir, comprar seguidores. La gente puede comprar seguidores, se puede comprar like, se pueden hacer muchas cosas. Pues tu imagen no quieres. Yo de todas formas creo que los likes no los compran mucho, porque a mí me llama muchísimo la atención estas cuentas que tienen 100.000 seguidores y luego la media de sus likes son 400. Sí, es que no tiene sentido. Pero eso ha cambiado todo. No tiene sentido. Instagram ha cambiado. Está claro que no llegas a todas partes. O sea, si tú estás siguiendo, ya solo por ti, imagínate que tú tengas, no sé, la media, ¿no? Pero es fácilmente llegas a las 300 cuentas que tú sigues. Si todos los días a todas horas te van entrando esos 300, vamos, lo tienes petado. Es que entonces está claro que tampoco llegas a todo el mundo, ni todo el mundo te llega a ti. No, ¿sabes cuántas veces tú has visto ya el post de Natalia y a mí aún no me ha llegado? Sí. Ah, sí, claro. Eso también pasa, ¿no? Pero ya con ese margen, lo que no es normal es, si tú tienes, qué más da que tengas millones de seguidores, si tu movimiento de likes y de gente que te ve la cuenta es muchísimo menor. Entonces ahí hay algo que no. A ver, es que Instagram ha cambiado mucho su algoritmo. Ahora es la gente ya no utiliza los likes. Son los likes porque incluso en varios países de Europa pues los han cancelado, tipo Alemania, etcétera, etcétera. Porque eso no funciona ya. O sea, la gente ya somos tan cómodos que pasamos las pantallas así y ya no nos paramos en el like. Pero sí tiene un alcance visual muy importante, que tú vas a estadísticas. Por eso cuando una empresa contrata a una persona te dicen, ¿qué estadísticas? ¿Qué poder de alcance tienes? Que toda una gestión de publicidad es muy importante. Entonces tú ves las estadísticas, el alcance, y comprendes que ese día a lo mejor te han dado 300 likes, pero te han visto 5.000 personas. Eso es lo que importa. Claro. Eso es lo que importa. Que los impactos visuales que tienes. Los impactos visuales. Tú en tu retina queda esa persona y dices, ¿dónde se lo vi? Ay, se lo vi este vestido a tal persona. Pues eso es lo que engancha, porque eso no significa que tú contratas un Instagram y que tú vayas al día siguiente a vender 40 cosas. Ojalá fuera así. Seríamos, bueno, auténticos magos.
Lo que sí hace es que esa persona que a lo mejor ese día tiene que hacer un regalo y dice, ¿a quién se lo vi? Voy a buscar. Ah, seguro que a fulanita. Entonces va a buscar a fulanita y dice, ah, aquí está. Y tienes esa venta asegurada que antes te lo daba un flyer o te lo daba alguien. Así ahora lo que necesitamos es este tipo de gente. Que sean influyentes o no, ya es otro tema. Para mí la categoría de influyentes lo tienen unas cuantas diosas. O sea, que son 4, 5, 6, 10 como mucho en toda España. El resto pueden ser... Bueno, Instagram, profesional, lo de bloggers ya quedó obsoleto total. Sí. Son gente, claro, lo de influyente, vamos a ver, es que es muy a la ligera. A mí incluso cuando me preguntan, ¿va a venir tan influyente? Yo digo, bueno, influencer, vale, que suena mejor en inglés. Digo yo, ¿pero quién es? Digo, si eso es influyente, Dios mío, no puede ser. O sea, influyente te lo da la categoría de los años, tu trabajo, las empresas con las que trabajas, los medios en los que te mueves, las casas con las que te llaman, los agentes que tienes, las agencias que te contratan. Eso es ser poco a poco siendo influyente, pero es de años, ¿eh? Esto no es de la noche. Bueno, de todas formas, fíjate, ahora en lo que estabas hablando, también es verdad que sigue pasando que la gente famosa, los famosos deportistas, actrices, actores, músicos, tal, sí, son los que realmente han sido... por tradición los influyentes. Exacto. ¿Por qué? Porque tú te quieres cortar el pelo como fulanita que saca en la tele o se pone una determinada camiseta, bueno, Ronaldo lo peta, claro, está claro. Claro. No te tiene que gustar, lo peta, ¿no? Cuántas cosas se agotan nada más sacarlas. Claro, pero eso es ser influyente, ¿por qué? Porque esos son los Instagramers que tienen en paralelo una profesión, que están amparados por una profesión, pueden ser modelos, actores, deportistas. Exacto. Entonces, claro, ese Instagramer sí que es otra categoría. Lo que hay una diferenciación con una Instagramer normal, una chica normal de 20 años, cualquiera, yo misma, que se pone y hace una foto, les cuesta muchísimo más llegar a esos medios, porque claro, no la ampara una profesión que tenga una publicidad paralela a la vez. O sea que claro, es que hay muchas categorías. Por ejemplo, lo de influyente yo creo que lo erradicaría. O sea, me parece incluso mal, convocamos influencers. Tiene que ser como lo de las estrellas Michelin. Para ser influencer tienes que pim. Claro, y además es muy fácil. Deberíamos saber. Imponerlo ahí ya. Sí, es muy fácil. Porque para las empresas ayudaría mucho, los que no nos movemos tanto en eso, que ahora tienes que recurrir para temas publicitarios, etcétera. Saber a quién puedes contratar, claro, y va a tener un resultado impacto, mínimo. Claro, porque tú dices lo que tú... Por lo menos dime a vista 2-3 meses qué recorrido lleva todo esto. O sea, necesito datos porque yo necesito ver mi rentabilidad, ¿no? De lo que estoy invirtiendo. Me parece muy bien. Pero bueno, tú piensas que esa rentabilidad es muy difícil de poner encima. Pero de sí, yo creo que tú tampoco sabes cuándo... No digo por rentabilidad económica, me refiero a la inversión en tiempo. El feedback. Claro, la inversión, claro, en tiempo que se vea que tiene un retorno. Pero yo creo, yo difiero de vosotras porque lo veo desde otro punto de vista y creo sinceramente que como todo es un riesgo. Lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te guste y que te pero dé tu entienda, imagen de marca. Exacto, que entienda. Pero la rentabilidad es como cuando vas a hacer un anuncio o haces una campaña o sacas un modelo de joya. ¿Tú sabes qué modelo va a funcionar? Me pasó un caso que una chica me decía, no, seguramente, y fue hace un año y pico, esto me lo pongo y, bueno, tú cuenta con que las ventas las vas a incrementar en tanto. Bueno, eso, si te dijo eso, yo ya la echaba ese momento. No sé es que no siguió la conversación. Yo si me dice eso, le digo, sin ningún problema, bueno, si me lo garantizas, te firmo ahora mismo un contrato. Pero, ¿sabes? Fue como... Con penalización y... Ahí eso es la diferencia, es decir, esa chica, no sé quién es, ni quiero saber. No, pero ni es tampoco una lo chica voy a decir. Que no es profesional, porque si te garantizan eso, no sabes dónde se está metiendo. O sea, no puede ser, nadie te puede garantizar. Es como tú pones un anuncio, como decía Ana, o un anuncio en el periódico, un anuncio en una... Tú pero, no sabes pero el era, impacto luego, que puede tener. O sea, estuve investigando, mirando, ¿no? Su historial, etcétera. Y era un poco lo que tú decías antes. Vendedores de humo, ¿no? Tanto vendía una lejía, como vendía un carrito de bebé, como vendía... Que eso es muy lícito, o sea, tú estás ahí no, como... No, pero no sé si me estoy anunciando. Explicando. Es decir, al final creo, y con todo esto fui aprendiendo, que la única persona que puede transmitir tu negocio es quien entienda tu negocio. Claro. Yo no puedo ir a una persona que venda pañales y tengo un bebé
que no entienda la joyería y que pretenda que transmita lo que... Claro, tú tienes que buscar una persona que dé la imagen de marca, como decía Ana, pero que dé una imagen de, que tú te sientas identificada. Sí. Entonces, claro, eso es, es un estudio, hay una labor ahí que no escoger al primero que llegue por la cantidad, sino que tienes que procurar que sea lo más adecuado. O sea, no significa que sea mejor y peor tu producto, pero es el... Por ejemplo, una chica muy joven a lo mejor no se pone un cama feo, por ejemplo, ¿no? Entonces, busca una persona que se ponga un camafeo en el perfil porque le guste y que lo lleve bien, que luzca ese camafeo. Porque a lo mejor una niña si va vestida, como por ejemplo de Stradivarius o lo que sea, con un camafeo, dirás, está un poco que no tiene sentido, ¿no? Entonces tienes que buscar una relación, lo que se ha hecho toda la vida, buscar la persona adecuada para que le regales el producto, que lo venda de una forma que tú te sientes identificada. Es que es tan simple como eso. Ahora, nadie te garantiza que yo pueda poner tu joya y que se vaya a vender, ojalá. Porque entonces ya, bueno, sería, vamos, la pera. Un negocio perfecto. Bueno, yo la creo pera. Que este tema da para mucho. No estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. No sepáis. No en todo. Pero ahí queda, porque yo creo que sí que hablaremos muchas más veces de esto, porque ahí están, ¿no? Y vamos ya con una alfombra roja. Y nos hemos ido a lo más joven que hay, que son los 40 principales, y muchísimas, muchísimas caras conocidas en esa alfombra roja. Yo siempre tengo ganas de decir cero cuando llegamos a esto y en el aire. Bueno, pues veíamos así un recorrido rápido de lo que había sido esta alfombra roja, que bueno, son los 40 principales y es una cita muy joven. Como lo hemos visto, muy de todo, ¿no? Desde trajes de fiesta, en fin, a trajes super sport, a... Sí, yo creo que refleja un poco cómo es la sociedad en este momento. Quiero decir, hay una libertad absoluta de ir como quieras, a donde quieras, y nadie ni te mira mal, ni pasa absolutamente nada. Puedo ir de mega fiesta y al lado tienes una persona que va pues un poco como si fuera a tomar unas copas y al lado tienes algo que parece que se va a trabajar o incluso a hacer deporte, ¿no? Entonces, esa democracia a mí me parece absolutamente maravillosa. Otra cosa es que, bueno, que digamos que a lo mejor no es lo ideal a esa hora, en ese momento y para ese acto. Pero lo que refleja en sí, yo lo felicito y lo alabo, porque me parece que es una libertad absoluta de voy como me da la gana. Bueno, pues yo os he hecho una selección así de unas cuantas, voy a dar nombre, nos vamos a ver la foto y ya me vais diciendo a mí sí, a mí no, a mí esto sí, a mí esto no. Rosalía, que va de Quinqué.
Kinjekin, cuando lo sepa decir bien, a ser la bomba. ¿Rosalía sí, Rosalía no? ¿Quién empieza? Ay. ¿Yo? Rosalía es maravillosa y se caracteriza porque hace cosas distintas y porque mezcla lo que le da la gana, ¿no? Yo en este momento la verdad es que no me quedo con ella, me parece que esos lazos no le favorecen a su figura, son desproporcionados y para mí, pues aunque ella mezcla lo que le da la gana y yo siempre la alabo, en este caso creo que se le fue un poquito las medidas. Aquí hay tres opciones. Sí, no, paso palabra. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Paso palabra. Yo creo que el estilo de Rosalía me gusta y me encanta la música que hace, esa mezcla. Y yo lo que, lo que percibo es que es más macarrilla. Entonces me choca un montón verla con ese tipo de vestido tan rosa, pomposo, con los... Quizás tiro un poquito por lo que dijo Juan, ¿eh? Pero me encanta el tatuaje de la pierna con los taconazos. A mí me gusta, porque claro, a ver, en este caso yo entiendo lo de las proporciones y estoy de acuerdo con Juan, siempre sí o sí, pero forever. Pero, por ejemplo, en este caso es que yo me espero de Rosalía que sea así, desproporcionada, que un día vaya de rosa pastel, otro día vaya con la ceja unida, otro día con las uñas cambiadas, es que me espero que siempre me sobresalte, para bien o para mal no, pero que me sobresalte. Entonces, en este caso es Rosalía, y a Rosalía se le permite todo. ¿Dulceida? A mí me gusta Dulceida. Creo que va muy discreta para lo que... Bueno, Dulceida, porque lleva un Giambattista Valli, que a mí todo, para H&M, y bueno, pues a mí me encanta, está muy manido ya este conjunto, ya lo hemos visto por activa y por pasiva, yo hubiese apostado por otra más, pero claro, Giambattista es uno de los dioses, entonces a los dioses hay que adorarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí, este vestido, además justamente este vestido está tan machacado que claro, no entiendo que ella lo lleve. Quiero decir, sí, sí que me parece que es un producto lo que está haciendo ella, que le han dicho, tienes que llevar esto, si no, con las posibilidades que tiene esta mujer y no con dudes, todo lo que sabe, este vestido lo habría pagado, claro, no entra en esta pasarela para ella, ¿no? O sea, pero ves, ahí es donde yo voy a meter, quiero decir, Dulceida, que se supone que a estas alturas ya elijo lo que quiero, por mucho que me lo pague, ya elijo, quiero decir que tengo, lo que dice él, esa posibilidad, ese nombre para que vaya unido a mi barca, y le veo poco recorrido, por decirlo de alguna forma, cuando te ponen este vestido y dices, pues si este vestido está trilladísimo, no, este vestido no me lo llevo. Pero esa es la diferencia que yo te decía, la Instagramer primera que lo ha llevado era top. Dulceida es una top en España, todo lo que tú quieras, pero es Dulceida, con público determinado. Entonces, si fueras la top de Estados Unidos, donde H&M y Giambattista Valli han sacado a sus top, aquí ya es como el tercero o cuarto, pues en España y tal, pues a Dulceida pues ya lo ha llevado y lo repite. Es lo que yo quiero decir, te va un público determinado. Estoy de acuerdo con ella y además diferencio otra cosa. Es decir, hay gente que tiene una profesión, y lo que decía antes Natalia, y aparte de su profesión tiene influencer, ¿no? Con lo cual no le van a obligar nunca a hacer nada. Cuando tú eres influencer y vives de ser influencer, es que estás, no deja de ser un negocio. Claro. Entonces, si tu forma de vivir es esa y tú tienes un contrato con H&M y te dicen, lleva este vestido... Llevas pues, ese vestido. Es como cuando tu jefe te manda a hacer algo que no te gusta, pero lo tienes que hacer. Las primeras que lo han llevado han elegido ese vestido. Pero por eso, por la opción de salir en las revistas, se han salido todo y las primeras. Ahora el resto, pues van pasando y llegará un momento que ese vestido lo llevarán pues la cuarta, quinta, sexta, las pequeñas que contrate según la tarifa. Esa es la diferencia. Nerea Rodríguez, ¿qué os ha parecido? Porque Nerea Rodríguez, por ejemplo, tiene... Esta es de las de Operación Triunfo. Sí, me está muy mona con la media melena, ¿eh? Por fin se la cortó, porque tenía unas melenazas. Ya no está más chica. Yo es que me pierdo un poquito con lo de la Operación Triunfo. Sí, lo que estoy mirando, claro, lo que pasa es que yo ya eso ya no me fijo mucho. Yo estaba mirando que, bueno, es una suma de tendencias. Una chica joven, lleva un vestido que se llevan esos materiales tipo lamé, los colores, los brillantes, el drapeado, lleva el lazo, lleva un montón de tendencias juntas que se las ha puesto, bueno, le queda bien, está en su estilo y, bueno, podía ser peor. A mí me parece adecuada. Lo que a lo mejor no me gusta, me gusta el corte de pelo y no me gusta... pues esa raíz, pero no es una cuestión de que a mí me guste, sino que en ella funciona, va bien, sí, y es lo que se espera. Sí, yo la veo bien, la veo para lo que es, para el momento, lleva tendencia, va bien, no nos impresiona especialmente por nada, pero el conjunto está en su punto. Correcto. ¿Y el Elisab que luce Esther Espósito, qué os parece? Bueno, a mí esto ya me gusta. Muy Halloween. Sí, a mí me gusta.
Yo, mira, Elisab no me puede gustar más, creo que es un mago. Es un mago de los volúmenes, es un mago de los tules, es un mago de sus vestidos, cuando andáis con ellos, no los arrastráis, se mueven solos. Y eso es la diferencia de un buen diseñador o no. Y este caso, bueno, me gusta porque su nombre me dice que me tiene que gustar, pero creo que no acaba. Siendo una pieza maravillosa, bueno, le falta un poquito de recorrido para mí. ¿Pero qué es? El vestido es ideal, pero imagínate en otra persona. También, eso también es también importante. También, sí. Eso es que y... También importante. En ella, pues es una chica monísima, todo lo que la acompaña en la juventud, tal, pero hay gente que yo he visto ese vestido, con otro pelo, otra pose, otra exposición, y es su vestido. Ella lleva un vestido de Elisab, que es maravilloso, pero no es su vestido. Ya. Bueno, y una guapísima Edurne, que no puede ser más guapa y queda vestida de Elia Stuppi. Que volvemos otra vez a estos metalizados maravillosos con la sombrera. Está claro que esta tendencia también, el vestido, los volúmenes, las mangas, absolutamente todo, con lo cual esta tendencia. Ella es maravillosa, tiene un tipo espectacular y la verdad es que siempre va muy bien ella. Tiene un punto, ¿no? Sí, tiene un punto especial, nunca se pasa, nunca se queda atrás, pero siempre va bien y va en tendencia y ella es espectacular. Porque ella eligió su vestido, claro, porque es como ella. Oye, tenemos una gallega, Ana Peleteiro, que a mí me sorprendió un montón cuando la vi en esta alfombra roja, que estaba emocionadísima por ir a conocer a Rosalía. Y bueno, muy Ana Peleteiro, ¿no? Sí, yo la veo muy ella. Me parece que hace un guiño con esos medio botas a una chica joven, una chica muy actual, ¿no? Y eso está muy de moda ahora mismo, y mezclar esas dos cosas, ese vestido tan ajustado con esas botines, la verdad es que me parece que le da un punto distinto. Bueno, es que ella tiene unas piernas increíbles. Bueno, ella tiene un cuerpo maravilloso. Estamos jugando con ventaja. La materia prima es buenísima, ella es nuestra gallega, o sea, es fabulosa, le queda bien, y además tenemos que entender que hay alfombras rojas y alfombras rojas. Esto es una alfombra roja que tiene que haber de todo. O sea, yo aquí espero desde un jeans, que mira que es una alfombra roja, que hasta un smoking. O sea, hay cabida para todo, porque es una alfombra roja de la música, donde van los cantantes, lo que quieren ahí es reflejar su personalidad. Entonces yo, en esta alfombra, pues se adapta a todos, todos y totalmente. Todos. Bueno, hasta Tamara Falcó, que le pone ese punto elegantísimo con su Elisabetta Franchi, ¿no? Que a mí me pareció espectacular. Es lo que decíamos, claro, en ella es su personalidad. Tú no esperas que ella lleve algo pues como lo que acabamos de ver anteriormente. Ella va para cualquier alfombra roja. Entonces se le permite porque se viste como es ella. Yo no esperaba en ella que fuera de otra forma. Va espectacular ese vestido, es ideal para cualquier alfombra, ¿eh? Sí, te iba a decir, ese vestido creo que... Sí. Sí, yo creo que tiene un punto de su madre en este vestido, esta foto. Tiene un punto que se está acercando a su madre. Bueno, es que yo creo que es la que más se parece a su madre. De verdad, creo que es la que hereda ese rollo de elegancia innata que tiene ella, ¿no? De ese punto así más etéreo. Totalmente de acuerdo contigo, creo que el resto pues bueno, está en otro punto y no es ello, pero ella sí que se está acercando y además creo que lo hace muy bien y creo que además es una gran desconocida que hasta ahora hasta que ese Masterchef, ya la queremos como es, ya nos reímos con ella y ya pasa a decir si es de una forma o de otra, o sea, es ella y bueno, ya nos gusta a todos. Yo me enamoro de ella en los momentos estos religiosos que tiene unos momentos maravillosos, o sea, es que ahí refleja que es una personalidad que la vemos muy dulce, pero muy segura y ole por ella porque además define sus ideas de una manera tan libre y los pone al público que dice que hay que tener mucho valor, o sea, que es muy encanta. Y el todo al rojo de Lola Índigo, que me decís que de repente parece que el rojo siempre es casi como una apuesta segura, pero es como que ves una pasarela tan joven y en esta chica tan joven, es como que no. ¿Sorprende o no? Sorprende, sí, realmente con este vestidazo, porque yo pienso que es un vestidazo, creo que debía estar en otro sitio, ¿no? A pesar de que me parece bien... Yo me lo pido. El vestidazo. Total, no dudamos, el vestidazo es un vestidazo, y esta pasarela, como decía, esto es maravillosa, porque cada uno ha ido como ha querido y me parece súper bien. Pero o me sobra ella o me faltan los demás, quiero decir, este punto de ella yo lo veo casi de alfombra roja o de otro sitio, o en otro momento, o para otra historia, fíjate. Yo creo que esta chica está intentando enviarnos un mensaje, porque ya sabéis que el lenguaje de la moda es no verbal en este caso.
Ella siempre estamos acostumbradas a verla con jeans, con los chándal, con ese tipo de trenzas, extensiones, como muy, muy, muy tipo Rosalía, pero aunque ella tendrá bueno, pues otro estilo. Y entonces, en las últimas alfombras que la he visto, incluso en lo que hubo en Sevilla, esto de los premios musicales de, tan importantes, la, de la MTV, también fue con un vestido de Jean-Baptiste Vale que me sorprendió. Entonces, mirando un poquito su historial, me he dado cuenta que ella dice, bueno, ya sabéis cómo soy, qué es lo que puedo dar, cómo es mi estilo, y ahora quiero mandaros otro mensaje, soy capaz de también ser más sofisticada. Entonces, si, lo, si ese es el mensaje que quiere dar, es correcto. Si es que un día se le ha dado, se le ha dado la luz, le apetecía ser sofisticada, pues es un choque. Pero yo creo que vamos a verla más veces, si no al tiempo, de este tipo de estilo, para dar a los demás mensajes, decir, oye, también me puedo vestir como las grandes divas de la música, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y no lo dudamos. No lo dudamos. Nada. Para nada. Y si no, le pedimos ese vestido que nos lo mande. También. Que nos gusta bastante. Sí. A Ana, tú te lo pones, sí, porque es muy tú. Ese vestido es muy tú también, tú, ¿eh? Sí. Sí, sí. También el de Aitana es muy yo, fíjate, con esa redecilla metalizada y en un me encanta. Estilo totalmente distinto, ¿no? Asimétrico. Esto me lo llevo a la postrería un sábado. Sí, ¿no? Yo te veo entrando por allí, ¿no? Sí. Y todo el mundo bueno, mirándote, obviamente, ¿no? Porque es espectacular. Te veo, pero en otro día de no, que no haya tantos temporales, ¿no? Porque también. Si no, la pobrecita va a pasar frío. También. A ver, es una chica guapísima, me gusta muchísimo, pero yo estéticamente no acabo de encontrar su camino. El vestido le queda estupendo, está muy bonito, la, es el, bonito, sin sí. manga, es la malla, es que todo me gusta, pero es que en todas las veces. Yo creo que ella podía estar más espectacular, nos tiene que llamar. Creo que es lo que tú dices, todavía no encontró su estilo. Sí, porque creo que está estudiando. Salen diferentes programas con unas vestimentas muy, mucho más complicadas y cosas que parece que no encajan entre ellas y la ves a ella incómoda incluso. Sí, sí. Claro, a ver, yo creo que en este caso es que es una chica súper joven, sí, que salió está... de su casa al mundo abierto totalmente, entonces va a madurar, está madurando. Yo he visto su último concierto y es maravillosa, pero le falta ese punto de años de trabajo, de experiencia, ¿no? Y yo creo que aquí le pasa un poco igual. Tiene un tipazo que soporta cualquier cosa, pero aún no es el yo soy así, visto así y hago esto, ¿no? Está en ese proceso de llegar, que seguro que llegará, y ella además es increíblemente guapa. Que se lo perdonamos. Todo totalmente, porque alcanzar la madurez es muy difícil. Muy complicado. Y además la velocidad que la va a alcanzar ella. Sí, sí. Bueno, y terminamos con Vanessa Martín, que ha elegido uno de los looks más diferentes, yo creo, que de la noche. Entre otras cosas porque ya empezó optando por un pantalón con... ¿Bastés que os ha parecido Vanessa Martín de ASOS? Bueno, yo creo que es un conjunto de desproporción mal utilizado. Yo creo que ahí... Vamos a ver, se lleva el oversize, que me encanta, pero ahí es un oversize exagerado. Yo creo que ese pantalón le sobra, no le favorece, el yo creo que también. Es desproporcionado. El top, yo creo que esa cazuela, yo creo que invade todo el look, sí. No sé. No, es un conjunto de desproporciones, no le favorece, acepto el blanco, porque el blanco yo creo que es un look que me encanta, pero en ello no hubiésemos cambiado un poco, yo qué sé, si utiliza la chaqueta tan oversized, a lo mejor ese pantalón le sobra. A lo mejor no había talla en ese momento. Yo creo que ahí, bueno, no está muy favorecida, no sé. Yo voy a apostar, mira lo que te digo. Que levantó, se levantó mal. No, que es que el objetivo es muy caprichoso. Entonces voy a pensar que esa foto, el ángulo que le cogieron a ella, la hace desproporcionada y la hace que sus formas se pierdan, ¿no? El look es complicado. Sí. Blanco, oversize, pantalón flojo, chaqueta floja y ese bustier, la verdad es que no lo soporta cualquiera. Si aparte de eso hay un mal ángulo de cámara, pues puede parecer que mide 2 metros más de ancho de lo que es real. Entonces, a pesar de que no me parece lo más apropiado para ella, voy a pensar que no es real la foto. Vale, yo también quiero pensar culpa del fotógrafo. Totalmente. Ella es maravillosa, es una artista fantástica. Sí, pero claro, ya no entramos en cómo es ella. Claro que ella es maravillosa y nos encanta a todos, pero entramos que es un conjunto de desproporcionado. Totalmente. Que bueno, que puede ser el ángulo de la foto. Sí, yo te digo que es el ángulo. Pero cuando te digan, oye, te veo una... Fue el ángulo. No, no. Es el ángulo. Es el ángulo, ¿ves? El lado bueno. Siempre oísteis hablar del lado bueno. Pues esto. En la iglesia teníamos mucha razón. Pues el ángulo bueno. Influyente. Bueno. Sí, sí. En fin, el ángulo, siempre es la culpa del ángulo. Pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad, muchísimas gracias a los tres. Y nosotros vamos a ver qué nos cuenta hoy los chicos de corazón.
Tiempo ya para hablar del corazón, de todas las noticias que aparecen en la prensa rosa esta semana, con Laura Pérez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien. Con Rosa Portela. Buenas noches. Y con Ángelo Pulito. Buenas noches, Ana. Aquí seguimos otra semana más. ¿Esta semana muchas noticias o pocas? Hay unas cuantas. Muchísimas. Hay bastantes. Sí. Muchísimas. Estamos más contentos, la verdad que sí. No sé por qué pluralizas. No me encuentro. Hay muchas, lo que pasa es que son todas como así como muy punteras, poca sí, cosa. Poca cosa, poca, pero... Poco desarrollo tienen. Y tienen algo poco que nos sale en las revistas también está muy interesante. ¿Ah, sí? Como porque como algún vídeo de algún ex político que sale ¿sí? desayunando con alguna cantante famosa de este país. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Caramba. Ay, ay, pero ya hablaremos. Sustanciosamente. Bueno, que hay Pantumaca, Malú y Albert sí, Rivera en una carretera Pantumaca hacia de Extremadura. Este pero sí, sí. Que Albert Rivera es uno de los grandes protagonistas de esta semana en todos los contextos. Primero porque después de esas elecciones la política está revuelta. Albert Rivera ya fuera de juego, ya ha anunciado la dimisión y quiere dedicarse más a la familia. Y a Malú. Y a Malú. Y a Lucas. A su pareja. Debería de cuidar su Entiendo dieta. Que el perro se lo quedó, ¿no? Lucas, el perrito naranja. El que huele a leche. Claro, entiendo que son... La presión es horrorosa esa, todavía huele a leche. Y desde luego que quiere... Que, bueno, y que además en anunciando esa dimisión y sus razones para dimitir, entró también ya sacó en esa declaración de amor a ella, de que es una persona que la ha estado apoyando siempre y que le debe todo. Sí, pues salieron desayunando, pero sí. Nutritivamente. Como sigan comiendo así, van a tener que hacer mucho ejercicio. Bueno, nueva vida juntos, ¿no? Sí. Hombre, al final bueno, del... y supuestamente embarazo, ¿no? Supuestamente. Es que me atragante. Hambre tenía porque, la chica. A ver, hubo unas declaraciones que todo el mundo escuchó, porque la verdad después de la noche de elecciones fue lo primero que supimos. Que efectivamente Albert Rivera dejaba el partido después de muchos años y este partido que al final nos regaló incluso algún personaje de la prensa del corazón, porque había aquella chica del partido de Ciudadanos que fue a Gran Hermano VIP, quiero decir, fue un partido que se movió también en el mundo del corazón. Y ahora... se disuelve, pero durante el discurso que da Albert Rivera dice que tiene que pensar a sus hijos, cuando mi compañera Rosa me recordó que él actualmente tiene uno. Tiene un hijo. Efectivamente. Tiene una niña. Tiene una niña, así que hay un niño o niña en camino, no sé. Habrá que verlo, habrá que esperar mínimo 9 meses. Mínimo. No, yo creo que menos. ¿Tú crees que bueno, se decía que estaba embarazada, ¿no? Eran unos rumores que había desde hace unos días que Malú estaba embarazada, pero que no están confirmados. Así. Bueno, pues ella sale tocándose la barriga todo el rato. El pan era tumaca, nada más sin jamón, eso es verdad. Esto también. Y se van hacia el sur. No sé así yo que, si es sospechoso, pero debería de cuidar su dieta, porque a mayores se lleva una bolsa de patatas también así de este tamaño. Y eran las 7:30 de la mañana, quiero decir, y estaban como a 1:30 de Madrid, es decir, salieron pronto. Y llevaban dos vasos de café, ¿eran café o uno era descafeinado? Ahí habría que preguntar. Bueno, vamos a tener que hacer todo un seguimiento de esta pareja. Pero no es la única noticia. Carmen Janeiro, que la semana pasada salía así, nos impresionó mucho porque hacía tiempo que no sabíamos de ella, la hermana de Jesulín de Ubrique, con novio millonario, y resulta que no sabíamos qué tanta historia de que si tenía uñas y dejaba de tener. Maestra Yogi, es como Yogi. Esta chica no parece. En Marbella. Sí, no me digáis que no sorprendió que sí, sea sí. Maestra Hacía de yoga. Hacía tiempo que no sabemos nada de ella. Nos aparece como un multimillonario y maestra Yogi. Y nosotros qué malos que dijimos que no tenían ni siquiera el uñas. Ticket fast para pasar rápido a las atracciones, pues, porque sí. Lo compraron y al final resulta que casi tiene media. Medio parque de atracciones, el otro. Ya. Otro que tiene, vamos. Pero bueno, a mí, yo con lo que me quedo es que aunque la familia no acepta a pero yo creo que será al principio, yo creo que ahora no decían que sí. Que no la aceptan. ¿Y qué le pareció horrible
que saliera en la revista su hijo hace ya, el otro sí, día. Pero... Y bueno, le pareció fatal. Eso no te gustará y tal, que claro. Llevan mucho tiempo de relación. A mí me hace mucha gracia. Y ella tampoco será responsable. Pero digo yo, ¿qué dirán? Bastante discreta estuvo siendo. ¿Qué dirán los de Ubrique? Que ellos tampoco aceptaron a Belén Esteban en su momento. Pues ahora se está. Es el karma, el decir, karma. Entrar en la familia no tiene que ser muy sencillo en general, y sino que se lo pregunten a Belén, claro. Que por cierto estuvo de cumpleaños. Sí. Por cierto, felicidad Belén. Hilando. Como diría María Teresa a cámara, Belén, te quiero. Sí. Bueno, que además en la fiesta, creo que también hubo algo de follón allí en la fiesta de Belén. Bueno, hombre, claro, y justo por las campos. Las campos que siempre tienen que darnos carnaza. Terelu parece ser que estaban todos allí celebrando el cumple de Belén. Terelu, que quiere mucho a Belén, fue allí también porque quería. Ella sentía, ya lo explicó. Habrá quien diga que me fui porque había personas a las que no quería ver. Pero no es verdad. Solo que tenía otra cena que ya había quedado, lo puedo atestiguar porque puedo enseñar mi móvil con la invitación, con la quedada otra de, en otro sitio, con otros amigos, pero sí que quería pasar por allí para darle los besos a Belén, a la que quiero con todo mi corazón. Oh, qué bonito. Ella fue a darle el beso, pero ya sabemos que no quería estar con Rocío Flores. Me imagino que no querría coincidir con ella. Bueno, era una fiesta de mucha gente, podías quedarte igual sin tener que hablar con ella, ¿no? A ver, vamos, las cosas como son. Yo tengo una fiesta, tengo 10 fiestas o no tengo dónde quedarme muerto. Yo si voy en un lugar y hay 15 personas con las que tengo follón, yo me marcho. Pero es que no me lo planteo, aunque haya en capital. Pero si no tenía follón nada más que con la hija de Rocidito, ¿no? Pues... Y con Olga, y con bueno, Olga. Y con Olga también. Yo creo que con ahí estaban los compañeros de... Y también iba a ir Belén, con Belén Rodríguez. Que al final no fue, pero pensó que estaba Belén Rodríguez y con Belén Rodríguez ya no quiere. Qué buen rollito. María Patiño no sé si quiere a Terelu, pero desde luego a Carmen Borrego no. No, y María Patiño no fue, porque claro, allí se cortaban. Joder, qué complicado organizar una fiesta con esta gente. Si viene este, no puede venir el otro. Claro, pero digo yo... Vamos a ver, si tú haces una fiesta, das por hecho... que además es una fiesta de un montón de personas, no es como, vente a mi casa a cenar, que somos amigas, 5 o 4, pues claro, es que ya puede ser incómodo. Pero si vas a una fiesta de cumpleaños, es obvio que te vas a encontrar a gente con la que tienes mucha afinidad y personas con las que no tienes ninguna, y un montón de gente que ni conozcas. Mm. Claro, darle vamos tanta importancia. Además está bien tener, tampoco está bien ir a una fiesta que todos te caigan bien, es un aburrimiento. Tienes que tener ahí algo para tener cizaña. Eso es toda la vida, pero Chicho, lo hizo, decía siempre. Hay que meter a alguien en la fiesta. Hay que meter en la fiesta a alguien con quien puedas tener un poquito esta de mujer, pero no se refería años. A cizaña, se refería a gente dispar, porque bueno, siempre aportan y dan un poco. Después de 30 años en los medios, de fiesta en fiesta, de presentación, tú no sabes perfectamente que presentarte ahí es crear un problema, no un problema, es crear follón, que pues la si gente todos hable, los que, fueron, que pues salgan se las fotos. Eso, a mí lo que me parece es, sinceramente, tonto ir para nada. Es decir, yo te digo, yo es decir, o voy con todas las consecuencias, yo también, porque te quiero de verdad. Y si no la llamo por teléfono y le digo, obvio, todo lo que hay, o directamente porque ya tengo otra cena y porque no me apetece encontrar a gente, te llamo y te digo, Belén, mañana desayunamos o comemos cualquier día, te doy mi regalo, te doy un achuchón y ya sabes que te quiero. Y ya está. Y ya está. Y entonces no se hablaría de esta tontería. No vas allí 10 minutos, ¿no? Que eso es una tontería, vamos. Llamas por teléfono, mira. Pero no estar, es esta pana. Pana. Yo creo que... Pero si no se habla, no están contentas. Yo creo que tuvo que escapar de la fiesta porque le empezaron a salir las canas a Edmundo y había que hacerse otro tinte. Porque este color es muy complicado, hay que echarle mucho tinte encima. Pero bueno. Ese encrispamiento no se consigue fácilmente. Vamos, pero bueno. Más que no está en Santiago con la humedad que tiene. Sí. Bueno, color. Pero ahora como Edmundo es amigo de... Claro, de Alejandra, Alejandra Rubio, porque van juntos, son los dos influencers. Van juntos a comprar ropa, ellos, pues eso... Combina. Pero esta niña no está en clase. No va a ir a... No, porque le miraban. Le miraban fatal. Ahora va con Edmundo, que él sabe de moda. Hija, es diseñador. Claro. Ha diseñado ya varias veces. Como si tú estudias arte y tienes la posibilidad de estar con Michelangelo. Con Michelangelo. Si tú tienes un diseñador al lado,
aprovechalo, sal. Claro. Intenta aprender todo. Empápate. Coge el pantón y mira todo, combina este pero con ella esto. Pero ella había dejado la carrera de diseño y empezaba derecho. Claro, pero con una figura de la moda como esta Ágata, esta Hombre. Edmundo. Sí. Vale. Poco más, se lo replanteó. La veo en Sálvame en breve. Se lo replanteó. Tamara Falcó, ¿qué rollo se trae con Jordi Cruz? Que me encanta. Mira, yo creo que el rollo que se trae con Jordi Cruz es el rollo que Jordi Cruz trae con todas. Sí. Me pillo a la Eva por banda, me pillo a la Tamara por banda. Entonces tiene como ese coleo de, no sabes, de conquistador, que me encanta porque creo que soy muy mono. Entonces va por Tamara. Y Tamara es genial. Tamara es genial. Y me hace mucha gracia. Está monísima. Si alguien pensaba lo contrario, ya ha salido la novia de Jordi Cruz haciendo toda una declaración de amor de lo más romántica. Y me encantan las revistas de la novia de Jordi Cruz. Se pone romántica para frenar a Falcó. Ay, bueno, sí. Frenar a Tamara, frena a tu novio. Exacto. Vamos. Que es el que anda ahí. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das si te ayudo? Sí. Sí, como si además como si fuese una loba Tamara, que además ya había dicho que cómo era, que buscar era de buscones, de buscón, así señor. Está nada, mi Tamara es muy elegante. Bueno, pero Jordi creo que está enamoradísimo de su nueva novia esta. De su nueva novia, sí. Por eso, pero ¿para qué anda haciendo el tonto? Anda haciendo el tonto porque es... La verdad es que menuda nueva novia se sacó y sigue trabajando con su exnovia, porque la exnovia sigue trabajando en el restaurante. Ya ves. Pero la nueva es una brasileña impresionante, una modelo guapísima. No, cada edición tiene hace el mismo papel con una chica este año. Tocaba a Tamara, porque Tamara otra, yo creo que Tamara está haciendo todo el programa. Tamara es el programa, es que el programa es Tamara. ¿Cómo? A ver, si no estuviera Tamara, lo veríais. Yo no. Yo sinceramente no. Yo es que es por Tamara. Yo de repente empiezo a ver, ay, voy a ver a Tamara un rato. Pero no digo voy a ver Masterchef. Si ellos mismos lo hacen, lo saben, porque si, una semana le dan el delantal dorado para que Tamara sea la protagonista. Esta semana le dan un delantal inventado que dirige a los dos equipos. Pero vamos a ver. Lo que está claro es que yo creo que, otra cosa, hablando de esto, creo que se nos empezaron a caer ya un poco las apuestas todas, ¿no? Porque mira, tú decías Ana Mila. Vicky, Ana Mila, Vicky. Habías dicho. Y ya se fue Ana Mila. Yo dije Avellaneda y Tamara, y ya se me fue Avellaneda. Nos está quedando también una, ¿eh? Estamos con uno nada más. Eliminando los segundones. Sí. Yo ya te dije que creía que ganaba Vicky. Que no es lo que quiero. Ya. Pero decía que ganaba Vicky. Yo decía Ana Milá también y Tamara. Pues Tamara, me queda a mí Tamara. Yo quedaba con esos tres, además. Pensé que eran Avellaneda, Vicky y Tamara. Y ya veo que Avellaneda es. Yo como pero, poco Avellaneda, no y qué recuerdo bonito lo que le escribió Tamara, ¿no? En las redes sociales, ahí súper cariñosa. Se llevan muy bien, se ve que hay una amistad tremenda. Pues yo creo que va a estar ahí entre Tamara y Vicky. Pero que yo me encanta, quería Tamara. Fíjate, que me encanta Tamara porque ¿quién como ella para eso, hacerse amiguísima de Juan Avellaneda, que ya te digo, le hace una declaración ahí de amor... Sí. Purísimo y durísimo, que habla mucho y tal, pero que, bueno, pues creo que hay personas que se ponen en tu camino para demostrarte amor y todas esas cosas. Y luego me voy de fiesta con los chunguitos. Sí, que me encanta. Claro, es que es genial, Tamara. ¿No? Sí, sí, esto es una persona, vamos, que se está demostrando que no es nada clasista, nada. Me encantó cuando nada. Una persona que educada, tiene un aspecto educada, muy, sí, muy impactado, tiene un perfil que parece muy definido. Porque yo creo que además, sí, pero no es nada clasista ni nada. Siempre es un poco la que más se parece a Isabel Preisler, así en ese punto elegante, además de que es estilosa, que tiene tal. Y luego que en cuanto le pones un micrófono, que a la gente a lo mejor le hace así mucha gracia como habla y tal, pero es que ella es así. Ella es quiero así, decir, pero sí, es que ya la ves. Ayer le decían, el otro día le decían en el programa, que como estaban ahí unos viñedos y tal, no sé qué, decía, sí, porque la vendimia y tal, y le dice Vicky,
Ah, porque tú has ido a la vendimia y así hay que explicar a Tamara que coger un racimo no es vendimia. Dijo, es súper divertido además. Súper divertido. Un poquito más para vendimia. Y también tenemos... Coger un racimo y tomarse una botella de vino no es vendimia. Exacto. Mira, y por cierto, Hugo Castejón, que hizo su línea de la vida el otro día, y habló, por supuesto, de Marta Sánchez, de la que fue pareja varios años, y de Miriam, que se pegó un rebote la tía. ¿Qué le pasa a esta...? Porque no habló de Miriam. Habló de Miriam, y Miriam se pegó un rebote el 15. Sí, por lo visto. Porque ella reniega completamente de él. Sí, claro, que no puede entenderla es que a estas alturas. Si tú estás intentando ocultar algo que ha pasado por todos los medios y al final sigue saliendo una historia que tú has intentado ocultar, a ti te desquicia porque al final estás intentando tapar y ya. El otro sacar, tapar, pero tapar. Que nadie se lo cree. Por mucho pero que tape todo el mundo. Y no tiene, ella había ido a programas a defenderla, ya ella dio su versión, ya no sé qué. Entonces, al final, no sé. Sí. Yo creo que a ella le interesa simplemente quedar bien con su ex. Con su ex, y claro. Como su ex le dijo que no había pasado nada y el otro sigue afirmando que pasó. Pero Miriam ya está pasada de moda. Yo creo que esa ya está en otro nivel. La televisión es lo que tiene, lo que nos gusta. Que un día estás y mañana ya no estás. Y en 10 años vuelves, que es lo mejor. Y que conste que no está con el maletín que se llevó, que aún no me puedo a día de hoy creer que haya ganado ella. Pues ya ves. Lo digo. Bueno, y Dulce, que está con Chabelita. Ay, pensaba que estabas hablando de... Dulce. Estás hablando de Dulce de Chabelita, pero sí. Volvió Dulce de Chabelita. Sí. Volvió con Chabelita, de hecho. Esto sí que es un scoop. Pues escucha, Dulce, que... ¿Os acordáis de Chabelita renegando... que hasta aquí no sé qué, se fue a Dubái, ¿os acordáis ese viaje a Dubái? Ya se llevó a Chabelita para Dulce, Chabelita se llevó a Dulce a Dubái y ahora Dulce ya ha salido arremetiendo contra Irene Rosales, que mira que hay que ser lela, porque Irene ya la hemos visto, ya Dulce, sabemos cómo es, Dulce lo que gusta. es la persona más fiel, es más fiel que... A Chabelita que no sé lo que vamos, le da igual no que le den. Pero hay un punto, hay un punto. Es dañina. Esa es una, y luego hay un punto. Yo soy una persona que defiendo por encima de todo la fidelidad, pero hay un punto en que ya no eres fiel, en que eres una lela. Es que yo no sé, es que vamos, le dijo tú, y tú cállate un día en plató delante de todo el mundo, tú te callas ya y no hables más. Y al día siguiente ya la vuelve a llamar para cuidar al niño y le vuelve a ir. Y le vuelve. Eso no es ser fiel, es otro rollo. Yo creo que está como... Es como un perrito fiel. El problema es que perrito, nunca no, se dio cuenta que fue una trabajadora de esta casa. Ella siempre se crió... No, de esta casa no. Afortunadamente no en esta casa no trabajó. Se ve como parte de la familia. Exactamente, y ella está en error. Y eso no te da derecho a meterte donde no te llaman. Pues mira, yo haría otro matiz, con tu permiso, que es... Por supuesto. Yo sí creo que ella es parte de la familia... Pero la que no lo tiene de todo asumido es Chabelita, que hoy la coloca y mañana no. O sea, yo sí creo que ella podría tener ese derecho, porque al final se ha portado como una madre para Chabelita. Es una Margarita seis dedos de la vida. Sí que es, sí, pero el hecho de que... Yo creo es una que Margarita se, seis dedos. Que a veces se pasó de lo que de cuál era su lugar. Pero yo creo que es el lugar que le dio ella. Pues no, o sea, yo creo que es el lugar que le dio Chabelita. Sí, mira, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Pero el lugar que le puedes dar pero con no 10 que años, le Pantoja. Con 13 con 10, años, cuando con 18, tu madre no está... con 23 y con 20.000. El que le dio Chabelita, sí, pero ¿y el que le dio Isabel Pantoja también? Ya, pero... El que le dio Isabel Pantoja, no, yo estoy hablando pero estamos de hablando de la actualidad, de lo que estoy está haciendo ahora. Claro, yo no creo sé. Que efectivamente se ha ido de... se le ha ido la olla, por decirlo de alguna forma. Supuestamente. Pero yo creo, claro, me refiero, que sí que ha traspasado esa línea entre que soy servicio y soy parte de tu familia. Pero es que yo creo que ella tiene todo el derecho del mundo a sentirse parte de esa familia cuando la hija, o sea, Chabelita la utiliza como si fuese su madre. O sea, es que es así. Vamos, que disculpo a Dulce, pero que no me gusta que se meta con Irene Rosales. Efectivamente. Y punto. Porque esta mujer, la verdad, está cogiendo golpes de todos lados, por todos lados. Y, sí, la verdad y lo único que hizo fue ir un día a la semana al plató de Viva la Vida, ser muy educada siempre, correcta, porque yo sigo pensando sí, la verdad que... Es que sí.
la viste presentando, dijo las cosas. ¿Cómo? La ves en el programa, yo no la llegué a ver nunca. Me gustó mucho incluso lo que dijo. Es como era en la casa, es educada, se mojan los temas y entonces le empiezan a decir, ¿por qué tú tal? Y dice, yo vengo aquí a comentar lo que me pone. Claro. No estoy hablando a nivel personal, dije haciendo una excusa, estoy hablando de lo que me ponen, lo comento. Estoy trabajando, defiende pero con familia. Educación y defiende a su familia, sí. A veces te no puede chirrear porque tú sabes, tienes una información, crees que están contando cuando van a saco con Kiko. Yeah. Y ella al final lo que tiene que hacer es defender su marido porque es su marido. No haya hecho bien o lo haya hecho mal, al final el papel que le toca a la mujer. Bueno, y que yo creo que tiene mucho adelantado, que es que ya la hemos visto en un reality, ya todos tenemos una idea de cómo es realmente. Exactamente. ¿No? Ya no es... No, y además un reality de estos que acabas más o menos viendo el perfil que tiene cada uno. Pues la próxima semana hablaremos de muchos más temas y entre ellos de Isabel Pantoja. Y de por qué Chelo dice ahora, le dice a María Patiño que se siente utilizada por Isabel. Ay. Otra vez, ahí os lo dejo. Y seguro que de las Campos ay, también. Chelordomo, Chelordomo. Tema para empezar la próxima semana.